Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 36. Un programa que una vez más vamos a contar con la colaboración de los habituales. Don Kikon, ¿cómo estás, tío? Hola, buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues un poco jodido, pero, pero bueno, <laughs> para que te a engañar. Ya que la pregunta es por cortesía, estoy un poco jodido, tío. No puedo ni sentarme, pero bueno, es lo que hay. Y a ver, Lazarín, que es la voz esa ridícula que la estoy de, escuchando? La voz de, de fondo? mierda que tiene que entrar siempre cuando no le toca. Pero bien, Eso es. bien aquí estoy. Aquí estoy insolente, ahí, atrevido, como siempre. Madre mía, el atrevido ha sonado un poco extraño. Sí, un poco. Extraño, hay, bandido, sí. ahí. Sí, lo estás arreglando, sí, Madre por mía, eso, por tío. eso. Entre tú diciendo bandido y Sergio, que no se puede ni sentar, está quedando el podcast muy barnir, eh, muy bien. Bueno, digamos que es por la espalda. Es la espalda que le tiene ahí. Sí, está bien aclararlo, sí, sí, sí. Que se engancha ahí con, con, un, con un disco o no sé qué. Sí, efectivamente, sí. Con un con DLP. Con un disco de Chayanne, tío. Después de esta, después de esta turra, que madre mía las introducciones que hacemos, tío, sí, sí, para hacernoslo mirar, correcto. Hoy tenemos por segunda vez a Don David Martínez. Y esta vez se lo hemos pedido nosotros, que conste, no ha al contrario. <laughs> ¿Qué tal? Pues muy bien, Joe. Ya era hora de que tuvierais un invitado más alto que Lázaro y más sobrio que Quique y con mejor peinado que Sergio. Es que Sergio, el original, no el reboot. <laughs> no, encantado, encantado de volver, Joe. Ya, ya era hora bien. de que me invitasen. <laughs> No, no hay que correr mucho para ninguna de las tres cosas que has dicho, eh. Bueno, ya, es o sea, Lázaro mide 1.3, este está borracho todo el día y yo no me peino. O sea, ya está. Correcto. No, no, pero habló o sea... de tu peinado original, el chungo. El de Revista Oficial Hostia. Dreamcast. <laughs> ya, ese, ya ese se va, el por... de... oh, Blast from the Past, ha sido Va, ese. venga. <laughs> otras, otras habilidades. El único invitado que ha hecho pis al lado de Hideo Kojima en un CTS y de Tetsuya Mizuguchi. Pero, y además ¿Eh? no fue en los baños. Fue en, los baños, en la exposición normal. Para marcar el territorio. Sí, ahí, como, como lo tal matas. Qué bien, qué calidad. En fin, después de, de esta basura, básicamente, que acabamos de soltar. Así como el que no quiere la cosa, vamos con la escaleta, ¿no? Porque Vámonos. luego nos dan las putas cuatro horas. ¿Y por qué se nos dan cuatro horas? Porque estamos diciendo gilipollas estos es puto rato, básicamente. Esa es nuestra seña de identidad. Que sí, es, ¿no? Es lo que tenemos. Es lo que hay, ¿no? Así nos va. Pero bueno. A ver, vamos a arrancar. Don Kong con Silent Hill y Akira Yamaoka, que en una entrevista que, por cierto, luego han quitado, ha dejado caer que a lo mejor en verano tenemos noticias. Ahora, ahora lo comentamos. Luego vamos a seguir con Zelda Breath of the Wild 2, porque se han revelado algunos detalles nuevos acerca de pues, este, yo creo que es el juego más esperado de Switch y si me apuras del de resto de formatos. Y luego vamos a hablar un poquito más de, de Switch que hay que hay chicha. Yo os haré unas preguntitas, por cierto. De Nintendo y Switch vamos a pasar a Capcom porque han hecho públicas las ventas actualizadas de sus títulos y hay gol en las gaunas. Eh, <laughs> sí, sí, además noticia interesante que a, a Donkey Kong también le molará, igual que a mí. Qué maravilla. Luego vamos a meternos, que hace mucho tiempo que no hablamos, pero vamos como para hablar, de Stadia y Google. Eh, con una noticia de el cierre del estudio de desarrollo de juegos de esa plataforma. Así, de buenas a primeras. Luego han hecho aclaraciones que luego matizaremos, pero vamos, por ahí van los tiros. Luego eh, vamos a hablar de PlayStation 5 y Series X con los problemas en la producción que están teniendo ambas consolas y que se rumorea, bueno, se rumorea que según algunos analistas prevén que va a haber problemas de estocaje hasta las navidades que viene O sea, que tela marinera. Y vamos a terminar el bloque de actualidad con un par de vídeos gameplay que se han visto de juegos como Project DT o Mass Effect Legendary Trilogy. Y luego terminaremos el programa con el Salomillo habitual. ¿Y a qué se lo vamos a dedicar? Pues a la saga Tom Raider que cumple 25 años. Nada más y nada menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, antes de meternos en Faena y como siempre, vamos con el a que estamos jugando. A ver, Don Kikong, para no perder la, la costumbre, ¿a qué has estado jugando? Pues mira, te voy a contar sobre todo retro, tío, que es lo que más le he dado. Algo que yo creo que sí que te va a molar. He desempolvado la que envía Advance, tío. Que está jugando a jujecillos y sí, mola mucho, tío. Eh, le está dando a Dragon Ball Advance Adventure. Que no me imagino Hostia. que lo conocéis todos, tío. Para mí es uno de los juegos uh -huh. que más me gustó en su momento. Yo hace un montón de años que no, no veo Dragon Ball. Ni la última vez que leí el cómic yo lo fue hace 10 años, así. Pero la parte que más me ha gustado siempre ha sido la de Goku de, de chaval. La, la que tiene más humor, tío. Tiene más así. Y normal, yo creo que sí. sí. Que ese juego lo, lo adapta muy bien, tío. Es un biden así, con toque de plataforma y tal. de, de Desarrollo 2D típico. Pero mola mucho, uh -huh. tío. Dentro de que es un juego así sencillote. A mí, sí. a mí me parece muy bien, además del gráfico, las animaciones están muy bien y, y tiene mucho el espíritu de, de la serie original, tío, con las bromas y tal. Creo que llega sí, hasta, sí, sí. hasta la época de Piccolo, o sea, todo lo que abarca todo lo que Goku es pequeño. Y juego también a Kurukuru Kururin, que es un juego ya más ¡Qué de calidad, macho! Creo que lo metiste en uno de tus reportajes, tío. O si no, te dije yo que lo metieses que bueno es un juego así como de habilidad que manejas a una especie de marcianito que va en una nave y tienes que no procurar no chocarte con, con los obstáculos de la pantalla y tal y es un juego muy muy divertido tío lo conoce poca gente aunque creo que salió de lanzamiento con la Game Boy Advance por lo menos aquí si no me falla la memoria y sí, es un juego sí. de esos que pasa un poco inadvertido porque la verdad es que Game Boy Advance tío tuvo uno, un catálogo de lanzamiento muy interesante right. macho estuvo muy bien y este pasó así más inadvertido pero es un es un juego muy divertido yo yo lo recomiendo Luego también sí, he jugado. mucha el nombre, tío, lógicamente. Sí, el nombre, <laughs> tampoco. ¿no? Y, el nombre, y la estética, tú a lo mejor eres de esos juegos, tío, que ves en una revista las capturas y tal, y no te lleva mucho, porque lo ves así, muy colorido, muy infantiloide y tal. Pero luego si lo juegas es divertido, tío, está muy bien. Además la curva mm -hmm. de dificultad, cómo va creciendo, y eso a mí sí a mí me gusta. Y luego también he jugado a Mutation Nation, no sé si ¿no? lo conocéis también, sí. imagino, es un, un video mm -hmm. de, de SNK, que yo lo juego en arcade, pero vamos, salió también en, en Neo Geo y no sé, es un juego que tampoco es que aporte demasiado género, tío, era muy sencillito sobre todo el control Pero los gráficos y las estéticas y Cyberpunk, Sergio, también lo digo por ti sobre todo, seguro que te molará <laughs> sí, el, sí. ¿sí? Los fondos y los personajes están muy bien Sí, sí, a mí me gustó, lo que pasa es que en su día, si no recuerdo mal, le dieron algunos palos Es, es muy sencillote, tío, y es un desarrollo un sí. poco genérico Pero si te gusta la sí. ambientación y los personajes, los fondos y eso, está, está bien, tío y ya está, como tengo la mala costumbre de no apuntarme, habré jugado más cosas arcade y eso, pero bueno, ya sabes que estoy hasta arriba de trabajo, tío, tú lo sabes bien. Y no, no he tenido mucho tiempo para más. Bueno, suficiente. Mientras sea retro, a mí me vale, ya lo sabes. A ver, don Lazarín. A ver. ¿Qué ¿la las está dando, macho? Pues he jugado, me estaba apuntando antes de, del programa a lo que he jugaba, he jugado muchas cosas, ¿eh? ¿Sí? <laughs> Voy a pasar así un poco por encima, por casi todo, porque si no... no da. A ver, temas tipo... Temas tipo Neo 2, eh, Destiny's, eh, ¿cómo se llama? De Division 2. Y esas mierdas las puedo ¿eh? sea Ya lo damos por supuesto. No, hombre, tampoco. <laughs> no, hombre, voy a, voy a comentarlas porque, porque ha habido novedades. Ah, ha habido sí. Vale, vale. Claro, vale. ha habido novedades. De Destiny no ha habido novedades. Que la, de hecho, la novedad es que el DLC nuevo sale esta noche, esta tarde a las... dentro de media hora, <laughs> eh, teniendo en cuenta que estamos a día 9 de febrero. Correcto. Eh, y no pienso jugar, no me apetece. <laughs> Así lo digo. Muy eh, bien. He jugado a Nioh 2, a, a la versión, al remaster de Nioh 2. Sí. Eh, he jugado bastante, he seguido un poco la partida. Estoy a medias del segundo DLC, de los tres que tiene. Y, y he estado jugando a la versión de Play 5. Eh, no, no añade nada, realmente. Uh -huh. O sea, un modo 120 frames por segundo. Que tampoco. Anecdótico, ¿no? Sí, porque es que el juego en su versión normal ya va como a 60 entre 50-60, con lo cual sí. jugar a 120 no tiene sentido porque además el, el, la resolución baja un montón y se ve un sí. poco feote, con lo cual uh -huh. lo, la mayor gracia es que vas a iniciar una misión, le das y en un segundo ha cargado el nivel. Ya está. Ya, Las cargas ya son, son inmediatas, pero, pero nada más. Eh, igual he jugado God of War, a, a la versión ¿Sí? esta que ha salido con sí. 4K uh -huh. 60 frames por segundo. Parece un juego de Play 5 directamente, o sea, parece un juego de no. otra generación. Es brutal sí. el cambio. Eh, me ha pasado lo mismo con Division 2, que también han metido un parche de, de mejora ahí, de 4K 60, que, que mola ¿Sí? bastante. Por ahí he leído que yo tampoco he sido muy consciente, o tampoco he jugado, jugué demasiado después del parche, que ¿Sí? se han cargado un montón de efectos gráficos que en Series X, por ejemplo, sí los han mantenido. O sea, hay una. Eh, creo que era la distancia de dibujado, el efecto niebla, que camufla ¿Sí? un poco lo que hay al fondo de del escenario y tal, eh, al parecer se lo han cargado todo. Yo no Qué he visto, bien. o sea, no, no he sido consciente jugando, pero lo he visto en una comparativa y, y es un poco, es un, es un desastre, la verdad, la pues... versión de Play 5. Sí, sí, se mueve, se mueve muy bien, pero visualmente al parecer se ha quedado como que parece todo, de, parece todo un decorado, ahí todo muy colorista Qué y tal, otro. pero no, no hay niebla, no hay, le falta ahí un poquito de gracia. No sé si, pues lo, si lo habrán arreglado, eh, a estas alturas a lo mejor lo han arreglado y estoy aquí diciendo que es una mierda. Pero no lo sé, no lo sé. Eh, ¿qué más? He jugado control Ultimate, que, que es Mira, lo he empezado dos veces. Habré ¿Sí? jugado una hora las dos veces que uh -huh. lo he empezado. Eh, es una peli de David Lynch. Eso, o sea, yo no entiendo nada. No me entero de nada. <laughs> Además es que la sensación que tengo, y que posiblemente sea así, es que el juego, todo el juego se desarrolla en ese maldito edificio que no, que no entiende nadie. Eh, porque no he visto nada que no sea fuera del edificio, con lo cual, después de haberlo jugado, o sea, haber, después de haberlo empezado dos veces, ya puedo constatar que no me apetece jugar. Joder, tío, es una cosa, pero es que eso es muy raro porque aquí que también le pasa y a mí también, es un juego que, al menos en lo personal, a mí me debería gustar. Sí, es que, o sea, el. El planteamiento sí, Pero, pero tiene, planteamiento tiene algo que no, no te termina de enganchar, tío. por lo menos Sí, pero sí, además no... no sabré decirte por qué. Es, o sea, no es que diga sea malo, no. No le encuentro ningún defecto, pero me aburre. O sea, a, lo, a la hora, hora y media, dos horas, digo, es que, es que no me apetece jugar, la verdad. Sí, o sea, me digo, apetece bueno, mucho más jugar a otros juegos. Que en ningún no caso hemos visto imágenes de, de otro escenario, de otra, de otra, de otro. O sea, es que es todo el edificio ese y luego las. como la, los mundos esos sí, imaginarios sí. en los que te mueves y tal. Pero que, tío, es que no me atrae nada. O sea, y, y debo decir que el modo ray tracing ese no hay Dios que lo juegue. O sea, se mueve a 30 fotogramas por segundo y con un con un desenfoque de, 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 de movimiento que es asqueroso. O sea, es, qué es, horror. es imposible jugar, tío. La gente pone diciendo, ¡Jo, qué bien se ve! No, no se ve bien. No se ve bien. Es que no hay quien juegue a eso. Te pones a apuntar y le haces un dibujo en la pared al enemigo, ¿sabes? Antes de darle, como los dibujos animados. Un horror. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, he probado un poquito Hitman 3. Sí. Es un juego para, para jugarlo con, con mucha calma, con mucha sí. tranquilidad, con, con ningún otro juego preparado ahí en la estantería. O sea, tienes que dedicarte en cuerpo y alma a Hitman. En cuerpo y alma, sí. Es bastante exigente, es jodido, pero a mí me flipa. Y muy bueno. eh. Sí, sí, muy, sí, sí. Este, es que, ¿tú jugaste al 1 y al 2 también? No. Yo, bueno, yo los no. probé en una presentación que hubo eh, del 2, me parece, en, en Reino Unido, que fui a verlo. Uh -huh. Pero no, no, no legal, llegué a jugarlo que... en plan bien. Tú sí, ¿no? Da bueno, tú, la tú te la has acabado también, ¿no, David? Ese sí, ¿no? ¿Y al 1 Yo... 2 le jugaste? He jugado el 3 y he jugado el 1. El 1 me jodió por los. Como ya os conté en su momento, por el lanzamiento episódico y el 3 lo sí, he disfrutado sí. un montón. Es más, el último nivel que pasa mm. de ya escenarios abiertos y tal, y es como una cosa mucho más lineal en que te dicen, venga. Free for all, mata todo el que quieras Creo que <laughs> es como Para relajarte de, de toda esa manera De jugar tensa de los anteriores uh -huh. y, y la sensación es buenísima también lo que, que de uh -huh. verdad mola Sí, sí, yo lo tengo ahí para Para cuando no me ponga muy nervioso Y, y quiera jugar tranquilamente no, será para, para constatar que era. A mí la sensación que me da es que es mucho mejor que el 1 el y que el 2, pero claramente mejor, superior en todo. O sea, no solo en tema técnico, que también, uh -huh. sino en diseño de niveles, posibilidades. Es como mucho más orgánico de verdad. O sea, puedes hacer muchas cosas de manera más natural, mucho más fluida. Me parece una pasada de juego. Eh. Bueno, yo, no de recordaba, juego. yo no recordaba si los otros tenían. Que, bueno, ahora me, me corregí si me equivoco. Eh, al comienzo de la misión, la, esa ristra de retos que te, que te dan, o sea, en plan, asesina directamente al, al, al objetivo, disfrazate sí, tiene, de no sé sí. quién y tal, eh, envenénale, haz no sé, o sea, como que casi que te plantean todas las formas de, de acabar con el objetivo, que es, que es algo muy guay. O sea, el 1 sí, sí. y el 2 lo tenían también. Sí, sí, guay. sí, sí. Ah, okay. que yo. Que yo... Que, que, que yo recuerde, sí, 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 sí lo tenían y, y eso estaba muy bien, pero esto yo creo que está mucho mejor implementado todo en general. Dale, Pero, pero ¿no? Que lo que decía es que en niveles, el 1 y el 2 tenían, por ejemplo, el pase de modelos, aquel en París, o el que era en, en los boxes de. Bueno, en, sí, en los boxes, sí. el, el City, no sé qué, de una sí, carrera sí. de Fórmula 1, y esos molaban también muchísimo. Lo que pasa que no los he jugado con el motor del 3, que sabéis que se puede pero seguramente todavía rindan. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estaban, había niveles, como decir, Era, por lo que yo he jugado, eran bastante más irregulares. Había sí. niveles muy buenos en el 1, más en el 2, pero es que el 3 me parece más redondo en general. Es que todos los niveles son bastante diferentes entre sí y es que están muy bien. Se nota que la han jugado más veces. O sea, que en la planificación, y aparte del tema gráfico que también, se nota que está más refinado. Para mí, claramente más refinado. O sea, tienes es, más. Es un sí, puedes juegos... hacer más cosas, sí, sí. Uh -huh. Es uno de esos juegos que, que, que requiere a los, a los testers <laughs> estudiarse de arriba a abajo. O sea, creo sí. que pocos juegos hay que, que más exigencia tengan a, a nivel de planteamiento, de posibilidades y tal, para que no encuentres pues, lo típico. Eh, de repente, el objetivo. Empiezas el nivel, el objetivo lo tienes ahí como cerca, y no sé qué, le tiras una piedra y le mata ¿sabes? Sí, no, eso, no, eso no puede ser. Yo creo que está muy, muy currado. Y Correcto. lo he dicho yo, tengo muchas ganas de, de tener un poco así de, de tiempo y tener la mente un poco despejada y, y darle De vida, sí, Lo sí. que viene a ser de, de vida, Eso básicamente. Eh, y por último, he estado jugando a Destruction All Stars. <risa> <risa> por supuesto, he jugado a Destruction All Stars. Debo decir que me ha gustado menos de lo que esperaba. Anda. Pero, pero me ha parecido bastante bueno y bastante mejor de lo que esperaba todo el mundo. Entonces, he leído, he leído auténticas burradas por ahí, como que es, que es un, un estudio de mercado, que si sí, una mierda, de no sé qué. O sea, es un, es un Battle Royale como cualquiera de los 200 que salen todos sí. los meses, eh, pero que vas en coche y ya está. Y con sus personajes así medio carismáticos, mm -hmm. que es lo que se lleva ahora, sus bailecitos cuando ganas. ya Ya está. Eh, y ya está. Ya está. O sea, sí. ya está. O sea ya, yo me lo paso bien, ¿eh? yo me divierto, le he cogido el rollo. Y me parece que bastante profundo para el planteamiento inicial, que era como coge un coche y revienta lo contra otro, tiene sus exigencias y tiene su, su profundidad. Y a mí, me, a mí me ha gustado bastante. ¿eh? Lo que no vale, sé, también vale, te vale. digo, es si volveré a jugar. Mira, es lo que va. A ver, como ya lo está jugando, eh, luego ya en mi turno, ya evidentemente paso a comentarnos, lo comento ahora. Está jugando y eh, he de decir que la primera media hora, 40 minutos, pues te entretiene, incluso a veces te ríes con según que tonteritas y hostias gemetas y tal. Sí, Conforme va pasando el tiempo, o sea, yo jugué como un par de horas, una cosa así, lo cual me sorprendió. No le voy a, le he desinstalado ya, no voy a volver a jugar a esa basura, porque es que, o sea, ¿cómo decirlo? Te vale para media hora, una hora y a partir de ahí se acabó el juego. Es que no, sí, no, hay, es no poco, hay más que rascar es, ahí. Empieza, no más y, que rascar. empieza y acaba tan rápido. O sea, sí. Es como pim pam, que, que sí que te, te deja un poco vacío, ¿no? Es un poco esa... Que menos mal, y yo eso yo creo que lo vieron claro, 80 pavos, que vamos, no, no, si no, lo hubieran eso sacado eso no a so 80 pavos, no madre, ser, mía, madre mía, madre bueno, mía, porque les queman, así, pues bueno... Que queman el garito. Eso es. <laughs> o sea, ¿te lo regalan? Pues bien, o sea, para, para ser un juego regalado, bien, ya te digo, ya no voy a perder sí. más el tiempo, pero me lo esperaba peor, aunque sea, aunque ya te digo, no me hace mucha gracia, tampoco mi estilo de juego. Pero vamos, que no da más de sí eso, ¿eh? Sí, También te digo. Tiene, tiene, tiene un fallo bastante gordo porque decidimos jugarlo entre colegas, que lógicamente sí. tiene su gracia, eh, pero los equipos eh, que puedes crear de colegas solo puedes hacerlos de cuatro. O sea, <laughs> el, el, modo, el modo este de, de es como seis contra seis, o, o, sí, o realmente cosa más para, ¿no? todos contra todos. Son 12 coches y los equipos, o sea, puedes juntar a cuatro personas online. A lo, mejor, a lo mejor es por la o sea, pandemia, ¿eh? Luego se. Claro, para se que no te contagies uh -huh. con los contagies. Como las terrazas de los bares, igual, <laughs> O sea, ahí, ahí dijimos, ¿esto qué mierda es? O sea, tienes un equipo de seis, hace equipos de seis. O sea, que puedas jugar con, seis, con cinco colegas. No, no. tiene que ser de. Pero ¿tienes más, ¿tiene más de cuatro colegas? ¿O hubieras tenido que recurrir a Donkey Coña? No, 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 no. De hecho, es que nos juntamos para jugar y nos dimos cuenta del detalle y dijimos, vamos a jugar al Destiny, tío. <laughs> En fin, que él Qué ha bien. dicho que me ha parecido divertido. He jugado bastante, estoy no sé si en nivel 18 o algo así. O sea, he jugado, le he dado cera. Pero es eso: soy incapaz de decirte si voy a volver a jugar uh -huh. en mi vida. Una, pregu una pregunta, Lazarín. Dime, ¿te parece de manera objetiva, eh? eh? Mejor o peor que Resident Evil 7? O por ahí. Que voy andan. Jodido, los sustos, ¿no? ¿no? Hombre, algún, algún atropello así inesperado me ha dado un sustillo, pero da menos vergüenza Bueno, me falta, me falta los retro. Falta los retro y ya termino, eh, termino rápido. Eh, he estado jugando a, a Extermination, que hablamos el otro sí. día de él, que sí. era mi top de ranking de, de Resident Evil Clone, eh, y, y es muy guay. Lo que pasa es que todavía esta gente no sabía cómo hacerlo de apuntar, ni cómo manejar la cámara con el stick derecho si lo llegan a hacer, habría sido una bomba. Pero bueno. O sea, tiene, es como, como que todo está generado en tiempo real. Las sí. cámaras son fijas, pero fijas donde le apetece. O sea, en cada Correcto. sala la cámara está fija, pero en un sitio. Y pulsando L1 la, la, la centras. Pero, o sea, con lo guay que hubiera sido que hubieras tenido la cámara con el stick derecho. Pero aún así sigue siendo un juegarraco. Y, y mantengo ahí, después de haber jugado, que después de 20 años las cosas no, está mal, ¿eh? no se ven igual. <laughs> Pues después de 20 años lo he jugado y me sigue pareciendo una auténtica maravilla. Y por último, y cortesía de Coach Media, he tenido la oportunidad de darle cera a Capcom Home, Home Arcade, que todavía no lo había catado. Debo decir que es lo uh -huh. más bonito que se ha hecho en mini consolas y mierdas, es increíble. Me faltan jueguitos, pero... Sí, pero me siempre le te van bien. a faltar. En Cap he, he recordado, te, he, siempre ¿Te van a faltar? Sí, sí, claro. He recordado lo... lo extremadamente bonito que era Dark Stalkers sí. y, y, lo, y, y la obra maestra que sigue siendo Street Fighter 2, o sea, que, es que o sea, el que viene incluido es el turbo, pero lo ves y dices, es que no, es que no, o sea, crear un género de la nada, pero hacerlo además, o sea, que, que no, nadie te hace sombra, o sea, es brutal. Así que ya, Corre, está, ya, acabo. cabo, ya, he acabado Muy bien, pues bueno, cojo, espera, cojo tu testigo solo en, en esto para luego no repetirme. Venga. yo también le he estado dando... Al, al home arcade, como bien sabes. Lo que pasa es que yo eh, me he dedicado solo a 8 juegos, como no me daba, no puedo meter 16 eh, juegos en, para un solo reportaje, porque era un poco raro, demasiado y tal. Nada, solo pillé 8. Y aparte de que me parecen todos muy buenos, que había gente que criticaba. Es que me parece bueno hasta el Capcom, el Sports Club este, el juego <laughs> sí. de tenis me parece buenísimo. O sea, lo, lo digo de verdad, me parece buenísimo ese juego. Lo que pasa es que eh, reconozco que además de un tiempo hasta aparte, soy muy malo con palanca, pero muy, 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 muy malo. O sea, me he acostumbrado tanto, tanto, tanto ya a Cruceta para ese tipo de juegos, digamos, de jugabilidad 2D, que es que con, con palanca me cuesta horrores. O sea, para que te hagas una idea, en el, en el Street Fighter, Hadoken todavía, pero el Shoryuken, ay Dios, me sale pues uno de revés. cada buff. Yo cada vez estoy, estoy quedándome ya en, en el stick y el, el Control Pad a veces me cuesta un poco, eh. sobre todo al Street sí. Fighter y tal, es como, ay. Me cuesta o sea, que vamos, vamos, vamos a al vez. vamos al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente. Lo cual me alegra. En este caso me alegra. Qué bien. Diferenciarme de, de una ponzoña como tú. Me parece en fin, bien. correcto. A ver, Martínez, dale. ¿A qué has estado dando dándole últimamente? Venga, va. Eh, rápido porque hay mucho. En lo actual, Super Ay, Mario 3D All Stars más Bowser's Fury, que me parece ¿Sí? la re leche. El Super Mario 3 d World, pues es lo mismo de Wii U, solo que en esta ocasión hay juego online. No funciona uh -huh. fino del todo, pero es igual porque yo creo que la mayor parte de la gente va a jugar el local al multi, efectivamente. Y, y luego Bowser Fury uh -huh. es un Mario 3D mucho más cortito y menos ambicioso que que Odyssey o ¿Cuánto que dura? Galaxy. Es que no podemos decirlo, incluso después de la review. Ajá. Ah, es, ver, es verdad, coño, es verdad, correcto, sí, sí. Pero es verdad, es, es, verdad. es cortito y además no añade uh -huh. mecánicas nuevas, o sea, aquí no hay un Cambio de planetas, ni un gimmick como la gorra que lances a Capi uh -huh. y cambie la manera de jugar. Pero con todo es uh -huh. la leche. Es, es un Mario sí, 3D sí. como la copa de un pino. También he estado jugando uh -huh. a Control Ultimate Edition en 60 frames por segundo, no con ray tracing y con el doblaje uh -huh. castellano, el de ¡Vienes por el puesto de trabajo! <laughs> oh, ¡Qué horror eso, eh! <laughs> qué, horror, um... ¡Qué horror, tío! Y a mí sí que me gusta el juego. O sea, lo importante es que o, o la, la putada ¿eh? es que hay que leer un montón de documentos para enterarte de algo. Pero un montón, un Cierto. montón. No paras de recoger extras y tal, y acaba siendo <laughs> frustrante. Pero bueno, si te quedas solo con, con el gameplay y dices voy a ir matando, voy a ir matando estos espíritus que aparecen en la oficina, sigue siendo un juego entretenido uh -huh. y molón. He jugado también uh -huh. el DLC de Immortals, un nuevo dios. Que son como ocho horas más de puzzles No tiene la parte de exploración. Pero está muy bien. Y ya el, termino el actual con ES9, Monstrum Nox. Que es un juego de rol de eh, Falcom Nihon, Que es muy. Tal? A ver, es muy poco escutre lo técnico. Y sin embargo, en el ¿Sí? gameplay. Es, es molón. Y se ve que tienen oficio que es una saga que a lo mejor es un poco de nicho, pero tiene sus seguidores y la lástima es que si tuvieran... un poco de nicho. Ed. Bueno, un mucho de nicho, pero que si tuvieran más presupuesto harían un juegazo de rol. El problema está en que sí. gráficos PS3 casi PS2 y muy sí. facilón. Sí, sí. Es muy accesible, pero es verdad que puedes echarle las primeras 15 horas sin morir y bueno, uh -huh. está está bien. Ahora en, en el terreno intermedio. Bien. Entre el retro y lo actual, A ver. he jugado Olilla, A ver. que es, es un indie de, de Volver sí. Digital, bastante chulo. Cyber Shadow, de Judge Club Games, los de Shovel Knight, que sí que es súper uh -huh. molón. Sí. Es un fake Ninja Gaiden. Y he Pero jugado. Un, joder, un no tan fake, ¿eh? Hostia, cuidado. No eh. fake, quiero decir que lo imita, que, que es, un, eh, sí, sí, es un que sí lo imita. Heredero de Ninja Gaiden total, aunque Joder. es verdad que en el último tramo ya te mete habilidades en las que el, el juego va rapidísimo y a mí me ha gustado muchísimo. Con gráficos que imitan 8 bits, pero si te pones a verlo te das cuenta de que se ve mucho más bonito de que, que 8 no. bits. Sí, sí, claro. Pero bueno, sí. da el pego, ¿eh? Y es, es un índigo lo son. Y además creo que está en Game Pass para, para los usuarios sí. de Xbox. Sí, sí. He jugado Turrican Flashback también. Sobre todo Super Turrican y Mega Turrican. El Turrican 2 se uh -huh. ha envejecido también muy bien. El 1 no tanto por el control. Porque tiene 32 sí. habilidades diferentes. Y el, el modo de adaptarlo al Game Pass no me parecía muy, muy intuitivo. Está preparado para jugar con el teclado sí. de la amiga. Y ya está, pero muy bien. Y ya me paso, creo que al puramente retro, donde, sí, por, por culpa de Fortnite, mi hijo me ha hecho verme toda la saga Predator y nos hemos jugado Alien vs Predator, el de CPS2 <laughs> en recreativa, el de Capcom. La, qué bueno... Que Qué es. bueno, es que está jugando yo precisamente al Capcom, al Home Arcade, al alien. Es buenísimo ese juego, pero buenísimo. Es eh. buenísimo, es muy chungo, pero además tú ves la cantidad de sprites que había en pantalla y el Eso detalle es. que tienen. Sí. Y, y mola mucho el que Pues tienes el depredador, cazador y el guerrero que tienen. Joder, las habilidades propias y las armas y tal. Sí, sí. Así que hemos estado flipados los dos. Y también. Sí. Eh, uh -huh. He instalado el Alien vs. Predator 2, el que hizo Monolith, el shooter en primera persona. El Monolith, sí. Del año 2003 o por ahí. ¿Y, ¿Y qué y, tal eso? A ver, para mí ha envejecido fatal, pero como el niño juega no con yo. el Predator, que es lo que le mola, <laughs> se ven muy poligonales, claro, ahora lo juegas en ultra, en, en una calculadora si quieres, y, y lo sí. que tiene es muy buen diseño de niveles. Es, es un juego que uh -huh. merecería un remake. Y también aproveché y eché un par de Trash Rally en la recreativa, que es un juego que me gusta mucho, <laughs> pero que reconozco su apestosismo. Es este juego de coches de Neo Geo en sí, perspectiva Sí, aérea. sí, sí. Y sí. yo de decir que a mí ese juego me parece un poco caca, también te digo. Yo me apunto a la moda de que no me gusta. A mí el Trash Rally me parece un juego que no es que si Sí, que si te dicen que en lugar de Neo Geo es de una consola inferior y de tal, te lo crees. A mí me parece un juego un poco un poco caca, sinceramente. ¿A ti te mola, Kike? Ni a ti, no, no, especialmente no. No, no. no. O ¿Sabes lo Estoy que pasa? Fan, es que ¿no? en Recreativa yo solo jugaba al modo este por etapas porque durabas más. Con cinco duros pues sí. ibas cambiando sí. rol y tal. Ahora ya, como es gratis, pues juego al Paris-Dakar que es todo seguido y es como un juego nuevo. Ya, o sea, tú eres de le... cuando íbamos a los recreativos, tú eres de los que juegan al punk, ¿no? Pero no porque te gustaba sino para, para quedarte ahí hasta <laughs> cinco horas ahí. ¡Qué asco, macho! A ver, pues, madre mía, os tenía el, el bastante. El para mirar solo, porque durabas muy poco. Sí. Y ya cuando lo sí, habías correcto. memorizado, pues. <risa> <risa> y y eso ha sido todo lo que he jugado, yo creo. Que no es poco. Joder, no es poco, eh. Te cunde también, te cunde bastante. A ver, mi turno. Eh, empezando por los retro y dejando de lado El Capcom del Home Arcade Le he estado dando a Gracias a lazarín Porque por fin me ha devuelto la Series X Con el modo este De desarrollador y demás Y he estado probando juegos que son Un poco chungos de emular Como casi todo lo que hacía Post Game Studios Y uno de ellos es World Driver Championship Que es un juego que Bueno, tú sabes David, que a mí me mola mucho Yo creo que en su día le jugué Fui el único que le jugué en España o sea, no le conocen ni Cristo Dios a ese juego y a mí me parece que es buenísimo. O sea, el único problema que tenía importante es que al ser un juego de coches no tenía licencias reales de los coches. Entonces, claro, yo entiendo que a los puristas decían, pero ¿qué es esta mierda? O sea, que veías que ese era un Porsche y que el otro era un tal, pero no es lo mismo. Pero yo sigo diciendo que es uno de los mejores juegos que se hicieron de, de velocidad en Super con diferencia. O sea, en Super, en entonces, de 64 con diferencia. Lo que pasa es que estaba a la sombra. De, yo creo que de Fórmula 1 y de los juegos de paradigma en general de 64 y por otro lado de Gran Turismo, evidentemente. no Entonces yo creo que no lo he ni Dios. Pero a mí me parece que es un juego realmente bueno. Y luego ya en lo actual, porque ya te digo, solo he podido jugar en retro, no tenía mucho tiempo esta semana, a esto y a Home Arcade, en lo retro, o sea, en lo actual, está jugando a, que no lo habéis mencionado, cosa que me extraña, un juego como Werewolf de Apocalypse Este, que es una chusta. O sea, es una pedazo de ponzoña. O sea, madre mía, los de Cianid. Y mira que a mí en el estudio este no me desagrada, pero ya lo puedo decir, porque ya han pasado temas de embargos y demás. Que es un juego, pues la típica aventura en tercera persona que trata de combinar eh, mecánicas de sigilo, de peleas, de un poquito de gun, pero muy poquito de gunfight y tal. Y es una caca en cualquiera de las tres mm, vertientes. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, la gracia se supone. Que está en el protagonista, que es un personaje que se puede transformar tanto en lobo como en hombre lobo, y es una basura integral, básicamente. O sea, no hay que perder mucho el tiempo con, con esas historias. O sea, la propuesta no está mal, la idea no está mal, pero la ejecución es bastante, para mí, chustera. Luego, bueno, me iba a decir de Medium, pero me lo voy a dejar para el final: Blue Fire, que es el juego este raro que meto casi siempre en todos los programas. Eh, Blue Fire es una especie de combinación bastante buena, bastante interesante, con una estética que a ti Donkey Kong te molaría bastante, porque es así oscurita, pero con algo un poquito de self shading pero bien hecho. Eh, dentro de, de que es un título humilde, evidentemente, es un juego indie, muy indie, que combina plataformas, zonas muy determinadas de plataformas, y además, conforme vas avanzando, bastante chungas, con mecánicas un poquito céldicas. Es decir, de exploración con mazmorras y demás. Que la propuesta está muy bien en general, pero le fallan los combates. Es decir, la exploración mola mucho. Para mí, las plataformas es mí, lo mejor que tiene el juego. Plataformas, todo esto, es, además es un juego 3D. Pero el tema de combates es demasiado sencillote. O sea, parece un juego de hace, yo qué sé, 20 años, una cosa así. Es decir, que atacas, puedes hacer cuatro, com bueno, cuatro combos, dos combos como mucho y ya está. Entonces te quedas un poquito. Nah. Pero aún así me parece que es un juego bastante bueno. Que yo creo que si hace una segunda parte y pulen un poquito el sistema de combate, lo mejoran. Yo creo que puede estar bastante bien. Y para el final, a ver, de Medium, que me lo han pedido, que lo, hago, que lo comente y demás. No sé si la habéis. ¿Tú la has probado, eh, David? ¿O no, yo. no. la no. has jugado o no? No, no, lo hizo Daniel vale, en vale. El Hobby. Vale, no, es para ver si, si estás conmigo o no. Eh, a ver, ¿cómo a decirlo? Es el típico juego que de manera subjetiva, en lo personal. Me agrada sin ser una cosa de locos, pero a mí me gusta. Pero de manera objetiva es un juego un poco normalito. O sea, no digo que sea malo, pero es un juego muy normalito. Y de hecho, a ver, eh, teniendo en cuenta que el juego es de Blueberry Team, para mí, eh, yo creo que los juegos que han hecho antes, sobre todo The Observer, le da 800 vueltas a The Medium, pero 800 por todas partes. O sea, es mejor en todo. ¿Qué pasa con The Medium? Que es un juego que tiene un diseño que parece. O sea, no se exagero. De PlayStation 2. O sea, pero unos puzles que dices, es que no me puedo creer que me tenga que ir a la otra punta del escenario para abrir no sé qué, coger un objeto que lo puedo utilizar en una. para abrir una puerta que está en no sé dónde. Y dices, pero si es que esto, qué manera. Unos puzzles ultra básicos, o sea, muy, muy, muy sencillotes. Pues de los primeros Resident, pero incluso. Bah. Y luego está el tema de la doble realidad. Que es una idea que a mí me parece que es bastante buena, pero o sea. Desde mi punto de vista, como siempre, yo creo que se ha ejecutado de manera un poco chapucerilla. O sea, la mitad de las veces no tienen. no te aporta absolutamente nada. O sea, y es más, yo creo que si hubieran pasado de esa idea y se hubieran dedicado a, a pulir más el juego y a mejorar todo lo que tiene que ver con el diseño de la propuesta en sí, yo creo que el título hubiera sido muchísimo mejor. Evidentemente se me enfadarán, como siempre, los, eh, los Xboxers, eh, recalcitrantes y demás, pero. Es que es así, es un juego que está muy bien en Game Pass, o sea, te entretiene y demás, pero tienes que saber que es un juego viejuno, que a mí me gusta precisamente por eso, pero de manera objetiva, dije, tiene unas cosas que dices, madre mía. Eso por un lado, luego tema, tema técnico, tema ambientación. Pues hombre, la ambientación no está mal dentro de lo que cabe, pero luego, por ejemplo, lo técnico, hay escenarios bastante bonitos dentro de un orden, están bien ambientados sobre todo, pero las animaciones son un poco, sobre todo la. La chica cuando se pone a correr es que eso es un drama. O sea, es un... A mí me parece que es un juego bastante, bastante viejuno. Disfrutable y más a ser gratis, pero para mí viejuno. Yo lo siento mucho. Podría decir otra cosa, pero lo que hay insisto, o sea, Bluebird Team ha hecho cosas bastante mejores. O sea, para quien esté disfrutando con, con este juego y demás, yo le recomiendo The Observer. La versión Redux que se mea encima no tiene no es el mismo género, porque de hecho el de Observer es en primera persona, pero vamos, eh, le da mil patadas a de Medium. Así que, una vez dicho esto, y ya terminado con en la que estamos jugando, vamos a la actualidad y vamos a hablar de Silent Hill. Y es que Akira Yamaoka, el gran compositor, como todos sabéis, eh, concedió una entrevista en la que dejó caer la posibilidad de que el, hubiera un anuncio del esperado remake durante este verano. ¿Y qué pasó? Pues que a los pocos minutos de publicarse dicha entrevista, desapareció sin dejar rastro, lo cual es, una, es un muy buen indicativo, al menos para mí. A ver, David, ¿cómo ves el tema? ¿Tú picas o no picas? A ver, yo pico desde el principio, voy de cabeza, con Kojima, con Del Toro, con Yamaoka, con Blue Point. Pero, pero es que además hay una cosa más, y es que tuvo que haber una declaración de Konami posterior aclarando que ellos no habían sido culpables de la desaparición de la entrevista. Lo cual es como una pista adicional de, joder, Yamaoka, Konami y esto, pues Silent Hill, seguro. A ver. Sí, ¿verdad? Me gustaría mucho, pero <laughs> 2020 nos está enseñando a, a no hacernos ilusiones, así que a lo mejor es otro Devil's Pitch para Kinect o, o alguna locura de esas. No, yo, creo, creo que esta vez sí, que es el, el remake de Silent Hill. Ojalá que lo sea. Y además, ojalá que, como te digo, Konami haya dicho, mira, hemos, eh, hemos hecho esta escisión de las diferentes áreas de la compañía para podernos permitir licenciar juegos sin ningún problema y que empiecen a ceder, a ceder las IPs gordas. Uh -huh. Eso es lo que es un cazo mix de toda la vida. Es, que es lo que deberían hacer. O sea, es así, ya que no quieres hacer nada, pues pon el cazo. Si es que lo, claro. yo si fuera accionista o tal, yo diría, vamos a hacer eso. O sea, es que, ¿Cómo no vas a explotar a exprimir las licencias que tienes? A ver, eh, Don quijón, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Hombre, yo no sé, tío, viendo la trayectoria que lleva con a mí, no sería tan, tan entusiasta como David. Eh, sí. Yo creo que los usuarios todos tenemos muchas ganas de que salga un Silent Hill nuevo, pero no sé, sería más prudente, tío, a la hora de. Yo pienso que antes o después lo van a hacer o lo tienen que hacer porque la demanda es la que es, bueno, la demanda en principio, luego le da que la gente compre el juego o no, ya es otra historia. Porque muchas veces yeah. piden cosas y luego la gente luego cuando sale no lo compra. Pero sí. yo creo que sí que en este caso, sí que antes o después saldrá un silent Hill. el tema es cuándo. Con respecto a la noticia en sí de que decías, yo no sé, tío, tampoco especificó nada, obviamente, de Silent Hill ni nada, este hombre trabaja en muchas cosas, a lo mejor se viene un poco arriba. Y son más las ganas de los usuarios de, de ver Silent Hill por todas partes que la realidad de la noticia. Pero bueno, sobre todo es sospechoso que, que eliminara la, la entrevista, tío. Porque si Konami sí. pasara olímpicamente diría va, que diga lo que quiera. Entonces ahí sí estoy un poco de acuerdo con David en que quizá, quizá haya algo. Pero bueno, de momento a corto plazo ni de coña. Yo eso no apostaría por ello. Uh -huh. Lazarín. Yo, sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con Quique, tío. <risa> <risa> hay como, como varios factores que dices, esta es la buena, ¿no? Que es como desaparece la entrevista, sí. eh, no sé qué. Pero hay un factor clave, que es la que, la que me dice que no va, a ser, no va a ser un Silent Hill, que ha dicho Akira Yamaoka, es justo lo que los fans están esperando. Y eso eso puede, puede ser un Silent Hill, un Donete, ¿sabes? Como... <laughs> O sea, si te dicen eso es porque no va a ser un Silent Hill. O sea, yo lo veo claro, va a ser, pues eso, una guarrería Caca. que se haya sacado este hombre de la manga, <laughs> un, un recopilatorio de, de versiones de Dire Straits que, que está haciendo, tío. Algo, algo así, algo así va a ser. Oye, no, no estaría no, mal yo, eso. Bueno, estaría sí. mal. Bueno, no sé bueno. qué prefiero. <risa> el <risa> donete. Yo, es, no, yo no veo el donete, el donete. Yo me quedo con el donete. No, no veo Silent Hill, pero porque es como ya. El, es el, la leyenda negra, o sea, es que no, ya no van a hacer nada más. O sea, es como ya, ya está, o sea, olvidaos, olvidaos de Silent Hill. Joder, tú no, no has comprado nunca, eh. Lo de Silent Hill es que no lo has comprado no, no, nunca. No, me que acuerdo, macho, los primeros programas nunca, eh, nada. Nunca, tío. Yo, bueno, claro, yo es que he comprado todo lo que podía comprar, es que no se puede comprar más. Entonces, he comprado no, como, como a mí tampoco Y Mi es una parte saga la tuya. Que me, es que no sí, me vuelve tan sí, sí. loco como a ti, entonces yo hablo ahí desde el, desde el cerebro y no desde el corazón. Ya, bueno, a ver, a ver, el único believer. A ver, David. Tú crees, ya que, imagínate, metidos ya en faena que, que es un sí, tú das por supuesto que Konami no se encarga de eso ni de coña. Ni de ¿no? coña. Entonces, puestos a, a elucubrar, ¿tú quién crees que es? Yo creo eh, que, es, que es Sony Blue Point. O... Blue Point sí, ¿no? o Sony Japan Studios, como en su momento... Bueno, a ver. Sony Japan también tenía el, el Siren, aquel que luego acabó desmantelado, el Siren Team. Pero, pero creo que sí. sí que... Que, no me extraña. Que también había gente de Silent Hill metida por medio. Sí, pero, sí, 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 sí. Entonces, eh, me imagino que son los que tienen la pasta y, y las ganas. Y, joder, cuando el río uh -huh. suena agua lleva, lo veo mucho más fácil que el, que el remake de Metal Gear. Creo que la saga sí, la saga está un poco más devaluada. Vamos, mucho más devaluada porque, joder, sí. al fin y al cabo Metal Gear Solid 5 no es tan antiguo, es de la pasada generación, pero hace mucho que un Silent Hill no pega un petardazo. Y viendo sí. cómo Capcom se, se está bañando en, en billetes con, con <laughs> Resident Evil, yo me imagino que a alguien se le ha tenido que ocurrir, oye, ¿y si resucitamos esto e intentamos volverle a dar vidilla? Pues sí. Pero claro, como habéis dicho, Konami es Konami. Efectivamente. Pues mira, ya que lo has dicho lo de Capcom, que me das pie, voy a dejar lo de Brizo de Wild 2 para, para luego y vamos a entrar ahí con, con Capcom y las ventas actualizadas de algunos de sus juegos, como por ejemplo Monster Hunter World, que ha vendido ya entre lo que es en la versión original y la expansión Iceboard. Más de 24 millones Ojo Que se dice Que se dice pronto Pero a ver Lo que me interesa Donkey Kong ¿Te acuerdas que hace nada Dijimos que Resident Evil 6 Era el juego Que eh, Bueno el juego El Resident Evil Más vendido en la historia De la saga Correcto sí. con, con más de 7 millones Y tal Bien Pues ya no lo es Adivina cuál mm. es el juego Ahora mismo Que más ha vendido eh, Dentro de la saga Macho Pues Cuidado No, eh. no lo sé tío Resident Evil 7 quizá <risa> <risa> Parece, parece un guión de José Luis Moreno este, ¿eh? Y matrimoniadas. <laughs> ¡Adivina cuál es el juego! ¡Este! ¡Muy bien! <laughs> pues eso, lleva más de 8 millones, que es un juego de terror. Además, me parece que es un juego bastante más. Yo creo que es el juego más nicho después del primer Resident Evil, sinceramente. E incluso más. El Resident Evil 7 en cuanto a a mercado porque es un juego de terror el juego, persona, el juego sí pero la saga no tío la saga tiene muchísimo es. nombre y hay mucha gente que aunque ese género no lo juegue de otros de otras series o lo que sea tío solo por las películas y por todo el tirón que tiene se acercan a él yo creo que sí sí yo creo que sí estoy de acuerdo contigo pero también te digo que antes de salir el 7 ponte en situación la saga Resident Evil no estaba en su estado más bollante precisamente en cuanto o sea que... a calidad no pero en cuanto a cifras sí pero es decir, a nivel de los usuarios, los, la saga siempre ha tenido éxito, tío. Sí, 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 eso es indiscutible. Pero bueno, el caso es que a mí lo que más me, más me llena, más me, me, ha, me ha gustado leer, es que Resident Evil 2 Remake, a pesar de ser un juego bastante reciente, ya ha superado también a Resident Evil 6. Está en 7,8 millones. Y estoy por supuesto que mientras hablamos estará ya en los 8 millones. Es decir, que parece ser que el Capcom está bastante contenta, bastante satisfecha. Con lo que está haciendo con la saga Resident Evil y entonces está juntando el éxito comercial con el éxito de crítica, lo cual para mí me parece me parece perfecto, porque además, y ya para terminar, eh, De repasar lo que a mí me interesa de estas cifras, que ese Resident Evil 3 Remake está cerca ya de los 4 millones. A pesar de, oye, de que no es un juego tan redondo, es un, era un juego bastante más, más cortito, pero aún así yo creo que, que podemos estar contentos. No sé cómo lo ves tú, Lazarín. Pues joder, a mí me, me cuesta asimilar eso, tío. Es como lo que decíais antes. O sea, un, si Outlast se hubiera llamado Resident sí. Evil, ¿habría vendido lo mismo? ¿O ¿Qué hubiera pasado? Porque es el, el Resident Evil menos Resident Evil. <coughs> sí. O sea, a nivel sobre todo de perspectiva, desarrollo y tal. Con lo cual me parece, me parece flipante. O sea, que dentro de lo diferente que es, que sea uno uh -huh. de los Resident Evil más vendidos por su calidad, realmente, y no porque sea. Un remake, o sea, otro uh -huh. Resident Evil que se base un poco en, en, en lo mismo de los clásicos, con lo sí. cual me parece una proeza bastante, bastante guay. Hombre, también ten en cuenta sí, sí. Que, que los juegos de terror hoy en día hay mucha escasez de ello y hay público. Yo creo que hay mucha gente que nos gusta los juegos de miedo. Y sí, el sí. hecho de que tenga menos competencia en ese sentido, pues también le ayuda bastante. Sí, aunque eso de que hay menos juegos. A ver, yo creo que juegos de miedo o juegos de terror hay muchos. Lo que pasa sí, es que no juego, son muy conocidos. Eso te iba a decir, pero juegos realmente que tengan nombre, que tengan peso, que sean eso sagas, es. sí. Sí, eso sí, eso sí. Por cierto, ¿tú cómo ves el, el panorama, David? El Resident Evil 7 de cabeza. Además, eh, he, he jugado en realidad virtual pasando las putísimas. Eh... <laughs> prácticamente hasta la segunda cinta de vídeo y ya después dije mira voy a dejar de sufrir y voy, voy a jugármelo sí. pero, pero me ha gustado muchísimo en PSVR y en modo normal y además como a mí la matanza de Texas era la historia de miedo que más me molaba y el primero se parece tanto el principio se parece tanto sí. pues me ha molado pero lo que quería decir es que, que Capcom siempre ha tenido un, un pequeño freno ahí que sois Kike y tú y todos los demás fans de la saga que le impiden, le impiden el triunfo absoluto, porque el, el fan de Resident Evil es muy cabrón y entonces eh, te pide que no cambies la esencia clásica de la saga. Luego cambias en claro. Resident Evil 4 y te dicen: Justo, has hecho lo que había que hacer, esta es la manera de resucitar el juego. Y dirá Capcom: Hombre, no me jodas, que esto es algo completamente distinto. Pues con Resident Evil 7 es igual. En el 6 veníamos de que todo el mundo protestase porque querían otra vez el terror más clásico, no sé si volviendo correcto. a las cámaras fijas, pero desde luego escapando de, de las soluciones de acción que habían tenido el 4 y el 5, Capcom en el 6 hizo una mezcla tratando de meter todo lo que podía, no le salió bien, en el 7 ha hecho lo que creía que era lo correcto y creo que ha sido redondo. Y la fórmula de los remakes uh -huh. para mí es perfecta, o sea, es el ejemplo... Sí. Estarían Final 7 y Resident Evil 2 de cómo sí. debe hacerse un remake. Sí. Yo estoy, y ojo, yo sé que es muy impopular lo que voy a decir, pero yo también metería el 3. Porque re, hacer un remake de un juego como el 3, que era un juego, que ya lo hemos dicho nosotros, yo creo que era un juego bastante mediocre, y hacer un juego cortito, con recortes y demás, evidentemente sorprende menos porque venías del Resident Evil 2 Remake. Pero si tú te quitas a Resident Evil, eh, Resident Evil 2 Remake de la mente y metes el Resident Evil 3 Remake, yo creo que también tiene mérito. Dentro de un orden, por así decirlo. O sea, ser un remake de un juego que era un poquito. Eh, de, aquella, de aquella manera. Sí, ¿no? con, lo, con lo que decía David, siguiendo un poco al hilo, es verdad que es, un, que es un juego que hay mucha gente que se queja siempre de que si es en primera persona, que si da mucho miedo, sí. que si da poco miedo, pero ten en cuenta de cuando son juegos que tienen tan, tanto. Tanto miedo los ha quejado. Bueno, son juegos que tienen tanto éxito y tanto tirón, tío. Que haya gente en redes sociales, donde sea, que se queje por una cosa o por otra, no quiere decir que sea todos los usuarios, ni que sean la mayoría de los usuarios no, siquiera. Claro. Entonces, bueno. Sí, no, pero es. Ruido, es claro. eh, joder, mira Evil Within, que es una saga mucho menor, sí. que vale, que está metido ahí Mikami, pero Evil Within es. Sí, pero es, es mucho un más juego... en Evil, ¿no? No, no, pero que la gente además es mucho más eh, benévola con. En diseño, yo creo que Resident sí. Evil 7 le dan mil patadas y sin embargo sí. de Evil Within solo Evil. oyes alabanzas. Pero precisamente por eso también, porque son series que no despiertan la, el fanatismo que tiene Resident Evil o que tiene muchas otras. O sea, cuando una saga es tan potente generalmente siempre hay gente que se queja por todo. Sí, eso, eso es así. Que por cierto, lo que no vamos a quejar y ya para acabar con Resident Evil es ha, ha confirmado la propia Capcom que Resident Evil 8 va a ser bastante más largo que Resident Evil 7, que tampoco es que fuera un juego especialmente extenso, pero bueno, yo te, creo que tenía una duración, pues, pues, más o menos bien. Yo creo que estaban unas 8 horas, una cosa así, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, a mí se me hizo. Y cogido, en este caso, sí, a mí también. Pero bueno, como la, la parte final era un poquito más así, pues bueno. Y en este caso han dicho que al ser un mundo más abierto, que vas a poder comprar, eh, que vas a poder como que recorrer varias veces ciertas zonas y demás. A mí la idea en un principio me parece bastante interesante porque eh, yo estoy bastante con, con Borja Abadie, lo que dijo en el programa anterior, es que cuanto más información, que además se está desvelando la de Dios, yo intento no, eh, no escucharla, no leerla, pero es que es prácticamente imposible, cuanto más información se conoce de Resident Evil 8 Village, yo creo que más me recuerda a Resident Evil 4 en el mejor de los sentidos. Tanto por mecánicas, incluso como, o sea, con el tema de la, de la ambientación. ¿Tú cómo lo ves, David? Tal cual. Por diseño, a mí me parece que los dos comienzan en un pueblo, unos en Rumanía y otros en España. En uno te enfrentabas al Doctor Salvador con la Sierra Mecánica y en este te vas a enfrentar al Hombre Lobo. Pasas al castillo, en uno estabas al azar uh -huh. con los monjes y aquí va a estar Dirmitescu con las vampiras. Y lo único que cruzo los dedos es que no haya un final con, como Krauser en la isla y tal y cual que para mí era un uh -huh. poco anticlimático. Prefiero... Puede ser, sí. Qui quizá prefiero juegos más cortos que no se les vayan de madre. De hecho, uh -huh. sí. piensa, piensa en el reciente Evil 7, el último tramo, una vez que pasabas del barco y ya se convertía sí. en un Sutemap, como que perdía todo, todo el momento que dicen los americanos, el momentum que había construido sí. antes, se deshinchaba. Uh -huh. Cuando en sí. Resident Evil 3 te vuelves a encontrar otra vez en un laboratorio de umbrella, con una cuenta atrás que todo se va <laughs> oh, a tomar venga, por no, saco, venga. lo mismo, dices, Correcto. joder, corta este final, deja el juego redondo y que no te importe tener a lo mejor un par de horas de juego menos pero que sean todas sobresalientes. Sí. Eso de que, de que sea de que sea más abierto y tenga más libertad depende de cómo lo ejecuten. Yo creo que si lo hacen bien todos estamos de acuerdo, pero es un poco lo que dice David, es un juego de terror que depende mucho del clima y del ritmo y de los sustos. Si te dan más uh -huh. más posibilidades muchas veces se pierde un poco ese Vamos, la idea yo creo que está clarísima, han intentado hacer seguir un poco la línea del 7 pero con mucha influencia del 4. Ahora sí. lo que hay que ver es si encuentran ese equilibrio, que yo pienso que sí, pero habrá que verlo. Sí, yo, vamos, yo sigo diciendo que ahora, ahora mismo es el juego que más ganas tengo de, de jugar. Por encima incluso, aunque eso puede cambiar mi opinión, ya sabes que soy súper chaquetero y ventajista, las dos cosas, eso puede cambiar con Zelda Breath of the Wild 2. Porque, a ver, se han desvelado nuevos detalles que en realidad vale, lo he traído al, al caso para hablar un poquito de, de Switch. Y es que, según parece, eh, va a ser un juego claramente más oscuro. En el que va a haber que enfrentarnos, según parece, a una versión superpoderosa poderosa de, de Ganondorf. Y la historia está. Vamos a ver. Porra. Eh, David, ¿tú crees que sale este año? ¿Sí o no? Que Vista sí, de sí, sí. A ver, da, hab os habéis cruzado con el David Optimista. Va a salir este <laughs> año. Y además. No la conocía, por cierto. No la <laughs> van a regalar. No, no, no. Pero va a tener lo que, en mi opinión, le fallaba a Breath of the Wild, que era que no había mazmorras en el estilo clásico. Tenías las cuatro bestias, uh -huh. pero al fin y al cabo eran como cuatro versiones de la misma mazmorra. Yo creo que en este uh -huh. van, a, van a coger mazmorras, mazmorras. Lo que no tengo tan uh -huh. claro es si Zelda ¿Sí? te va a acompañar en todo el juego o es solo lo que se ha enseñado y va a ser un poco tetra o, ¿sabes?, ver. Ot otras, otras versiones sí. de otros juegos que va a ser casi una anécdota, que no va a estar ahí todo el juego. Pero, pero vamos, uh -huh. yo a full también, con este como con Silent Hill. Qué bien, compro, compro todo lo que acabas de decir, yo me voy a dejar para la final, pero como compro todo lo que acabas de decir y además opino igual, yo lo único que espero es que no tenga modo cooperativo de ningún tipo. O sea, que, que, no, que no tenga nada. Yo el creo... lobo solitario Solo... ha hablado. Correcto. ¿Cómo sois, macho, de verdad? O sea, compraros un amigo o algo, coño. A ver, Lazarín, A ¿tú ver, ¿cómo lo ves? Pues eh, yo lo que tengo es una ristra de rumorcitos que han surgido un poco antes de empezar el podcast. No a sé ver. si habéis sido conscientes de ello. Pues eh, no, porque a mí me estaba drogando un médico, así que no. Perfecto. No soy consciente de qué nada. Va, ahora, tamp ahora tampoco lo soy, también te digo. Qué bonita Dale. la drogadicción, qué maravilla. <laughs> eh, un señor que se llama Adam Bankhurst, de IGN. Súper conocido. Súper conocido Bien. en su casa. Pero Correcto. bueno, trabaja en IGN, en, en preview, review, no sé qué de IGN. Eh, ha dicho que. O sea, lo que tenemos inmediatamente ahora es el, el, el 12 de febrero, que es Super Mario 3D World y Bowser's ¿Sí? Fury, y luego que el día 18 se ¿Sí? va a presentar eh, en un, un Nintendo Direct con el Zelda 35 aniversario. O sea, que se claro. supone que el 35 aniversario es el día 21, pero el 18 tienen planificado un Nintendo Direct en el que se va a festejar el aniversario con una cosita que se llama Zelda Collection para Switch y que saldrá en marzo. Hostia, ¿cuántas ROMs? ¿Cuántas ROMs van a meter ahí? Pues todas las que puedan. Van a meter oh, okay. los hacks de, de los piratillas, va, va a estar todo. Voy en fin, a tirar no, mi no dinero sabe... a la pantalla, de todas maneras. <laughs> a ver, qué, qué, qué delicia. Lógicamente, esto, o sea, esto es un rumorazo que se lo ha sacado mm -hmm. este señor de la manga, pero oye, quién sabe. Yo lo digo y, y además eh, digo de dónde viene para que luego no me digan. ¡Es un flipado, te lo has inventado todo. <laughs> ¡Ja! Lo ha dicho este que señor. También. Muy este, bien. Ha sido este señor, yo no he sido. Eh, y eh, confirma Breath of the Wild 2 para Navidades Correcto. junto a Nintendo Switch a Pro. Cuidadito. Está, está hilando muy fino ya este señor, ¿eh? Sí, sí. Yo hasta, así, hasta, sí. hasta que ha he dicho lo de como... Navidades, digo, lo veo todo bastante razonable. Ya cuando ha dicho lo de la Pro. Es... Hombre, pues sería Breath fantástico of the Wild 2 y esto, Nintendo pero... Switch Pro en Navidades. Y es una de dos, o uh -huh. este señor sabe mucho. O ha ido a ver al mismo médico que ha ido a ver aquí Sergio y le ha drogado sí. un poco más. <laughs> que dicen que son médicos para drogarle, pero en realidad no lo son. Y sí, los bueno, todo, Médicos, pero bueno, médicos sí. 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 Bueno, da igual. Correcto. Eh, pues eso es todo lo que tengo que decir. ¿Qué te parece? Y que, y que hombre, y que si un Zelda tiene cooperativo, pues, pues ole, ole por ellos. Que, no, no, no. que a nivel argumental, creo que no me han importado nunca los Zelda. Bueno, sí, el de Super Nintendo, sí. Pero lo de, lo de que, esté, que esté la princesa y no sé qué. Es que, o sea, no sé. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y que a mí lo, el, la solución de mazmorras que tiene Breath of the Wild me parece ideal, me parece perfecta. O sea, que sea si no un juego de, de exploración <laughs> ahí totalmente libre. Ah, ya, ya, pero que si quieres complicarte la vida, tienes las, las eh, ¿cómo se llama esto? Los santuarios. Eh, efectivamente, sí. los santuarios, o ahí sea, te complican lo que tú quieras. Pero es que sí, a mí sí. la, las mazmorras de Zelda toda la vida me han dado un poco por saco. <laughs> <laughs> Joder, tío, es que es una basura este ser, claro. Tío. Yo no o sea, sé. Que, lo yo, verdad, soy, que yo soy flojo, personaje. que yo soy tontico. Que a mí me ponen la, A mí me ponen <laughs> los puzzles de, de Immortals y digo, mira, mira, mira que listo soy y lo saco. Porque está tirado, Claro, pero tú me pones un Zelda y me echo a llorar. No puedo, no puedo con la vida. Entonces, el, el hecho de que tengan los santuarios y que lo, si quieres lo haces, y si no, no, pues me dio bastante vidilla en Breath of the Wild. Mm -hmm. Pues muy bien, todo lo que me dices muy bien. O sea, está porque, guay porque fíjate, todo lo que habéis dicho que era, que era guay, yo he dicho que es una mierda y todo lo que he dicho que es una mierda, yo he dicho que, que es guay. Está guay, tiene aquí en, variedad en este podcast. En, en tu línea, ¿claro? efectivamente. Pero bueno, el caso es que tenía aquí en la escaleta ahí varias preguntas que hacer y una de ellas era si veíais eh, Brisa de Wild 2 para este año y si no, pues una especie, por lo que acabas de decir tú. De la edición esta de. Bueno, la colección de ROMs que o se sacará Nintendo de la Manga y tal. Sí. Pero yo lo iba, os iba a proponer, como veíais, si me, veía, si, si me comprabais, en lugar de eso, un, re, un remake tipo de Miniscap, por ejemplo. O el hora que los feches, hora que los seasons, no, yo voy más cosas. allá, yo voy más allá. A Link to the a Past. Ver rimas, ojo, si alguna vez Nintendo se le da por hacer un remake de ese juego, yo creo que las ventas o sea, yo creo que... Explota, bueno, explota bueno, bueno. Nintendo, sale el dinero, boom, sí. por la ventana, sí. tío, ahí boom, <laughs> todo fuera Yo apuesto por Alinto de to the Past Yo creo que me compraría hasta el Amiibo, cosa que odio esas putas mierdas, yo me compraría hasta el Amiibo os lo, lo, lo digo de verdad A ver, siguiendo con Switch, que ya sabéis que está que está arrasando, las cosas como son se está comiendo con patatas absolutamente a todo eh... Pero hay que hablar un poquito de los juegos estos que están como en el aire, que nadie dice nada y vamos a mojarnos un poquito. A ver, lo mismo. Bayonetta 3. David, ¿este año sí o no? No. Si sale Zelda, este año no hay Bayonetta. Y, y si el siguiente que vas a preguntar es Metroid, ni de broma Metroid Correcto, este <laughs> O sea, Bayonetta lo veo jodido y, y por las declaraciones de Camilla de. Bueno, las cosas van bien. Dentro de poco me gustaría contaros algo. Tengo la impresión de que está un empleado de Nintendo al que solo le pagan por agarrarle de las pelotas a Camilla y decir: Tú no te muevas de aquí hasta que nosotros te digamos. Porque la verdad es que un bayoneta lanzado en marzo 2021 puede vender mucho, pero si se si trata de luchar en el mercado con, con Zelda, va a. Va a desaparecer, o sea, lo van a fulminar. Así que Correcto. ese juego se lo van a guardar. Y, y Metroid, pues no sé, supongo que en Retro Studios estarán ahí diciendo: Oye, ¿quién tenía la, la llave del baño que todavía no se ha abierto y tal? Porque desde el reinicio de la saga no se ha visto nada y parece que eso está. Desde, perdón, el reinicio de la cuarta entrega no se ha visto nada sí. y, y parece que van muy despacio. Parece, te da esa sensación, ¿no? Yo me gustaría, me gustaría saber qué están haciendo en retro, pero porque madre mía. A ver, Lazarín. las dos cosas, Bayonetta y Metroid. Yo, o sea, sin aventurarme a, a ponerle fecha a nada, me da la sensación de que. De que Nintendo está manejando muy mal sus fechas y sus ritmos y sus historias. O sea. Eh, porque si, si a final de año sale sale una Switch Pro. O sea, ¿qué uh -huh. haces ya? ¿Preparas ya las cosas para la Switch Pro o no? Uf, está ahí. O sea de repente te tiras un año vendiendo Animal Crossing sin nada más sí. prácticamente uh -huh. y tienes en la recámara eso, Metroid, Bayonetta, Breath of the Wild ¿Qué vas, a, o sea, ¿qué vas a hacer? sacas esos tres juegos de golpe para Switch y al mes siguiente la Switch Pro te, o sea el, no sé, pues... o sea solo hay una, una compañía que lo esté manejando peor que es 343 ¿eh? con su halo es que, es que viene, siempre viene bien, siempre viene bien meterse con, con Halo Infinite. Lo siento. Muy eh, bueno, no, no sé, tío. Lo, tengo la sensación de que, o sea, han, han dejado ahí el, la responsabilidad económica Animal Crossing y no le han metido prisa a todo lo demás. Y como se les junte todo, van a tener un problema. O sea, va a ser lo que, lo que ha dicho David: que, que, que hace, ¿Sacas Breath of the Wild 2 y, y, y Bayonetta a la vez? Y, o sea, uh -huh. no sé. No sé, lo veo, ya, lo, hombre, veo complicado, van, lo veo complicado, Van a tener un problema siempre y cuando no lo enfoquen precisamente desde el otro punto de vista, que sea que aproveche el lanzamiento de una Switch Pro para lanzar esos juegos con todo. Si lo hacen así, sí tendría sentido. De hecho, eso explicaría un poco por qué no, les sabe, no les sabe nada de esos juegos todavía. Es lo único que tendría uh -huh. sentido, porque por lo demás, sin yo estoy con David, no creo que salga ni Bayonetta ni, ni Metroid. Y Zelda uh -huh. seguro que sí, vamos, yo estoy convencido de que sí. Y tiene que salir, además, este año sí o sí. Uh -huh. Pues mira, yo eh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho David. Es decir, Bayonetta 3, yo no sé qué diablos están haciendo en Platinum Games, que es un estudio que ya sé que me gusta mucho, pero ya llega un momento y dice, mira, tío, qué diablos estáis haciendo. Creo ya que no va bien, a salir no, este año. Bien. Sí, putos vagos, lo digo de verdad. Lo de Metroid 4 todavía tiene un pase porque como al fin, al fin y al cabo se reseteó, que algún día contaré, por cierto, algunas cosas que sé, se reseteó. El caso es que dice: Bueno, vale, tiene una excusa. Aunque lo de Retro Studios también, otros es que trabajan, que hacen, no hacen prácticamente nada de hacer desde el doque con el Tropical Freeze, que ya ha llovido ya bastante. Lo que pasa es que, siguiendo un poco con el argumento que ha expuesto Lázaro, que yo estoy bastante de acuerdo, o sea, a ver, el año pasado fue para mí una auténtica vergüenza. O sea, sacaron Animal Crossing, se hincharon a vender esa, en fin, esa cosa junto con Paper Mario y poco más. Pero el caso es que les ha salido muy bien. Es que les ha salido muy bien, sí, o sea, es egoístamente. Desde el punto de vista personal, a mí no me gusta nada, pero hay que reconocer que les ha salido fenomenal. Entonces, eh, lo que dice de la Switch Pro, pues hombre, tendría sentido y explicaría muchas cosas, como la, la sequía que hemos vivido de manera brutal. Sin embargo, eh, en este mismo año, ya lo comentamos en el programa pasado, para mí Nintendo ahora mismo es la que mejor line-up tiene con muchísima diferencia en cuanto a títulos exclusivos, me refiero con muchísima diferencia sobre el resto. Es decir, te pueden gustar más unos u otros, pero va a salir tal que ya, Monster Hunter Rise, un poquito más tarde el Monster Hunter de Story 2, Super Mario sale tal que ya, eh, el Bravely Default, o sea, estamos hablando de juegos bueno, bastante, es que tampoco, bastante gordos. Tampoco se han puesto muy difíciles, eh, Sergio, la competencia. Efectivamente, <laughs> pero a lo que voy es que si a finales de año sacas Zelda, que yo estoy convencido de que con Switch Pro o sin Switch, sin Switch Pro tiene que salir, además por fechas ya, teniendo en cuenta que el... A ver, son tres años de desarrollo. Yo estoy convencido de que parte del, del diseño de, de ese mismo juego, no me refiero a todo el tema gráfico argumental que eso también, pero lo tenían ya hecho del Breath of the Wild 1, es decir, el propio Aonuma lo dijo que si había ideas. Aonuma, que Aonuma no. dijo que era un DLC. Eso es, eso es. Eso. Venido que se les ha ido de la... es un DLC que se les ha ido de las manos, <laughs> entonces puede ser. Eh, compro bastante. Yo digo por supuesto que este año sí toca un Pokémon nuevo. Eh, ojo. Que si... Como se saquen de la manga... Imaginaos... Aparte del nuevo Pokémon... Que todos damos por supuesto... De... Breath of the Wild 2... Si se sacan de la manga... Un juego... Entre comillas... Un Luigi's Mansion nuevo... O sea... Un juego de ese estilo... Es que... Es que... El año... O sea... El año este, en cuanto, en cuanto a ventas de Switch, puede ser, yo creo que el mejor de la historia que se recuerda con mucha diferencia. O sea, si el año pasado con Animal Crossing, que sigue vendiendo, por cierto, además que lo van a seguir promocionando, al igual que el Ring Fit y todos estos, si a todo eso le sumas un nuevo Zelda más todo lo que van a sacar, pues yo creo que se, es que van a arrasar. O sea, pero es que va a ser una rase como no se recuerda en este sector desde hace mucho tiempo. No sé cómo sí, pues, lo veis sí, sí. desde el punto de vista comercial. ¿eh? Sí, no, no, es que a nivel comercial, si. Sí, o sea, si es. Has conseguido lo que has conseguido con Animal Crossing, que no vas a hacer con Zelda. Uh -huh. O sea, que a lo mejor luego tienes como muy diferenciado tu, tu público y puedes sacar Zelda y, y Bayonetta, como hemos dicho antes. Porque tienes como... Eh, no sé, o sea, lógicamente un Animal Crossing y un Bayonetta los puedes sacar a la vez. Aunque sean... O sea, es que no, no, te, no se qué... Eso sí. Claro. Eso sí. Un Zelda y un Bayonetta no. Zelda bayoneta, un Zelda y un sí. Metroid tampoco. No. En mi opinión. Eso es verdad. Pero, pero aún así no... No creo que sea exactamente el mismo público. O sea, yo, yo creo que pueden arriesgar y hacerlo y no va a pasar nada. No va a pasar nada sí. de nada. Lo que quiere decir es que con solo con eso les aseguraría una campaña de Navidad que yo creo que van a tener otra vez problemas de estocaje. Pero vamos, van a tener los mismos problemas de estocaje que están teniendo PlayStation 5 y Series X. Madre o sea, que mía. es muy fuerte. Una consola que lleva en el mercado ya ni sé y que cuesta lo que cuesta. Cuidado, eh. Que sigue costando 320 euros. A no ser que me digáis otra cosa. Eso, en fin, es una cosa. Es, es un, una locura. Es un cachondeo. Eso, eso. Es una locura. Es una locura. Efectivamente. Pero bueno, eh, carpetazo al tema. Y de, de la noche, o del día a la noche, mejor dicho. De Nintendo vamos a Google y Stadia uh. con la noticia de que han cerrado el estudio de desarrollo de juegos para esta plataforma. Que era como básicamente como abrir un grifo de dinero y tirar ahí. Y venga, y venga a soltar pasta <laughs> para nada pero ellos han dicho que no, que van a seguir apostando por Stadia, que es el futuro y demás, pero yo cierro el estudio principal de desarrollo de juegos. Eh, ¿Tú cómo lo ves, David, el asunto? Ridículo, pero pero o sea, yo, yo creo que, eh, y sobre esto he escrito y he leído, hay alguien en, en Google que ha dicho, vale, vamos a apostar por los videojuegos que son el futuro. Y entonces en, en la mesa de directivos le han dicho, bien, perfecto, Cuánto necesitas y cuando ha ido a pedir la pasta le han dicho no 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 mucho menos y entonces han entrado como de una manera tímida o sea hay compañías relativamente pequeñas eh, no no quiero ser peyorativo pero si Cyanide es capaz de sacar un juego como tú has dicho sí. o Focus Home tiene un grupo de estudios uh -huh. de desarrollo no me creo que Google sea incapaz de lanzar un juego solo Ló, que, lógicamente o bien no le ha dado la gana a contratar el talento y se le ha ido el dinero en los grandes nombres, que son Phil Harrison, que va cerrando los sitios allá por donde pasa, <laughs> y Jade Raymond a la que todos recordamos por el primer Assassin's Creed, pero que bien mostró el primer Assassin's Creed, pero después en la llama Life fue un desastre y su paso por Electronic Arts también fue un desastre. Entonces es, es gente mm -hmm. que, que ha demostrado cosas en su pasado y que no dudo de su compromiso. Pero no es la gente adecuada para lanzar un juego. Y, y bueno, puedes tener todo el dinero del mundo... Que si no buscas el talento, pues te pasa esto... O te pasa lo que le ha pasado a Amazon con el Crucible... Que ha durado cuatro días Correcto. para que lo jugase el Lázaro y sus amigos. Pues no le he llegado ni a probar. No me ha dado Ahora, yo, yo creo que... Creo que la plataforma sí la van a mantener. Y, y además... Creo que ha llegado el momento... No, cuando Google quiera, cuando empiecen a anunciarlo, cuando haya un Stadia Connect cada tres meses, en lugar de uno al año, que empezará a vender. Porque en el momento en que haya 5G y se generalice esto, habrá mucha gente que no es consumidor de consola habitual que diga, ostras, esto es de Google. Fíjate, aquí el, al lado del navegador me pone un icono que pincho y puedo jugar juegos por streaming. Y está guay, sobre el papel mola mucho. Así que bueno. Entiendo que no cierre la división. Me parece fatal lo del estudio. A ver, Lazarín, dale. Uff, Google estalla. Me parece, me parece que no. O sea, han hecho todo lo que tenían que hacer, lo han hecho mal. O sea, todo lo han ido, han ido haciendo ahí paso a paso. Es, es, hay que hacerlo así. No, no, lo hacemos de la otra forma. Y así han ido, han, han ido dando palos de ciego hasta que realmente, pues eso, se han cargado el, el estudio de desarrollo o los estudios que tenían preparados y tal. Yo sigo diciendo que, mira, por ejemplo, Microsoft le pone la ¿Sí? cara roja a esta gente. O sea, que está vendiendo consolas y está vendiendo una suscripción para que juegue gratis a un catálogo loco. Y esta gente uh -huh. que te vende la suscripción, luego te vende cada juego suelto y el catálogo es una mierda después sí, de año tío, y pico, sí. o sea, ¿cómo? o sea, los raros que sigan vivos, tío, los raros que no, no hayan desaparecido, pero pero combustión espontánea, pero porque, porque, tiene... <laughs> porque tiene, mucha pasta, Lazarín. Ya, o sea, pero, claro, pero Microsoft tiene mucha pasta y lo hace bien y te vende una consola para que tú te pagues una suscripción y juegues a mogollón mm. de juegos y Correcto. la opción, la opción de estadia buena, precisamente es esa, paga una suscripción y tienes un catálogo que te cagas y puedes jugar a lo que tú quieras, donde tú quieras. Pero resulta que no puedes jugar a lo que tú quieras porque hay cuatro cosas. Uh -huh. No puedes jugar donde quieras porque primero era en Chromecast, luego no sé qué, en iPhone no funciona. Sí. Coñazo total. O sea, después de un año sí. y pico, tío. O sea, es de coña. O sea, Google, ¿sabes Vergüenza. qué haces? ¿Qué haces Android, tío? ¿Eres incapaz de hacer que tu puto sistema funcione en cualquier plataforma? ¿Qué es lo que me has vendido? Uh -huh. O sea, es que es de coña. Y luego cada juego 70 pavos. O sea, pero, pero ¿qué me está vendiendo? Y luego, bueno... Sí, sí. Ha sido una sorpresa que tengamos que cerrar un estudio. Vete a la mierda, hombre. Si no has hecho nada bien, es que no has hecho nada bien desde el principio, tío. Y a mí, eh, lo que decía David, está guay. Que, que si en algún momento ya con 5G y tal, se convierte en, en una cosa. Porque yo juego con, con X Cloud en, en Android. Tiene un pequeño mm -hmm. retardito y tal. Que te. Bueno, que de vez en cuando ya, y dependiendo a lo que juegues, te puede dar por saco. Sí. Pero eso con 5G, sin retardo, y ya, tío, con un catálogo chulo y encima con con una calidad visual que esté por encima del X Cloud, por ejemplo, porque está Stadia sí. yo creo que está un puntito por encima porque X Cloud sí. al fin y al cabo es One X, ¿no? Prácticamente. Entonces, joder, con eso, tío, puedes hacer las cosas bien. Pero claro, o sea, de repente cierras un estudio de desarrollo o dos, no sé los que creo que son dos, eh, sin haber dado señales de vida, o sea, claro, ha habido gente ahí año y pico que iba, se sentaba ahí, miraba miraba la página del marca, tío y se iba a casa, o que es que no entiendo nada o sea, cualquier cosa, que es lo que te digo, cualquier cosa que, ocurre, que ocurra en plan, Google Stadia se convierte ahora en una pizzería, sabes que te manda las pizzas a domicilio desde Google, y diría pues normal, o sea, me parecería totalmente normal, porque es que lo que está ocurriendo con Stadia es, es absurdo pero, pero, sí. pero, pero vamos sí, es de loco. coña sí, sí Dale, no, lo han hecho absolutamente todo mal, como dice Lázaro, y, y por añadir solo algo más para empezar la comunicación, tío. Es increíble que todo el mundo conozca Google y que tú hables de Stadia a muchos usuarios, de, no sé, amigos míos, tío, gente que juega videojuegos sí, y sí. te digan que, que eso que es. O sea, es incomprensible, tío. Si tú entras en videojuegos, cuando entró, por ejemplo, Microsoft, tío, Xbox lo conoció todo el mundo rápido. O sea, sabían perfectamente, vale, ve una consola y todo lo que tú quieras. Pero hoy en día no solo tenía que cambiar la plataforma, tío, hay que cambiar todo, tío. La manera de comunicarlo y absolutamente todo, porque hay muchísima gente que no sabe ahora mismo lo que es Estadia todavía. Y los que lo saben muchos ni les importa. Y eso, tío, siendo, siendo Google, es que es sorprendente. Es que si se lo explicas a la gente y das a conocer el producto como tal. Te van a mandar a la mierda porque es que no es que no tienes nada que vender, tío. Claro. Es que ese es el tema. bueno va, Vamos a explicarlo bien y, y van a decir, ¿yo para qué quiero esta mierda? Si tienes siete juegos. <laughs> es, claro, es que ese es el tema. Yo creo que no lo han explicado y no lo han dado a conocer bien, pues yo se entonces, que vergonzar de lo que Claro, he pero hecho. entonces, ¿para qué te metes si te metes así, tío? Es que es incomprensible que una empresa como Google mmm, lo, lo haga de esta forma. No, no tiene ningún sentido. No tiene sentido, tío. Sí, pues vete a saber quién está detrás, pero vamos, yo. Eh... Un indicativo muy claro de que muy bien no lo están haciendo es que nosotros, que podríamos ser target, no nos interesa una mierda. Y lo que es el más market y que, evidentemente, a lo mejor no es público objetivo, pero se supone que deberían conocerlo, no lo conoce lo que ha dicho que no lo conoce ni Dios. Es decir, los cuatro gatos que lo conocemos, la opinión que tenemos de eso es que es una pedaza de mierda de, de escándalo. Entonces, dice, pues casi mejor, casi mejor no conocerlo, lógicamente. O sea le pones el candadito, eso no, eso y resumen, otra cosa. Sí. sí, no, básicamente. Oye a ver, si, a ver si va a ser una maldición la maldición de Phil. ¿eh? Está ahí. Hostia, hostia. Es, es jodido ¿eh? entre uno y otro. Imagínate, ¿eh? entre uno y otro no dan una decisión a, a, a derechas, ¿eh? Los cabrones. Joder, tendré que hacer, tendré que hacer un grupo, ¿eh? Faimino y cansado, pero una cosa de esas, tío. Madre mía, mira qué decisión. Filan, filan. Sí, vamos a pensar en cosas de estas. Sí, sí, a tu casa. Madre mía. A ver, vamos a pasar de Stadia a PlayStation 5 y Series X, ¿no? Que según parece están teniendo problemas en la producción, porque eh, como, sa como sabéis todos, tanto Sony como Microsoft están teniendo unos problemas brutales eh, para atender la demanda, entonces querían incrementar la producción, pero no pueden por un tema de eh, semiconductores, que básicamente no le llega a ser los componentes, y la historia está en que según los analistas va a haber pro problemas de estocaje hasta final de año. Y mi pregunta es, con todo lo que está pasando y sobre todo, que es lo que a mí más me importa, el tema juegos, first party, juegos exclusivos de cierta entidad, eh, ¿no pensáis que a lo mejor se les ha ido un poquito la mano, se han precipitado lanzando la consola eh, antes de tiempo? A ver, yo creo que a mí no me parece... Que salieran antes de tiempo, pero sí han salido en un momento complicado para todo el mundo. O sea, es una cosa un poco, un poco complicada. Yo he estado leyendo por ahí que, que los grandes de, del silicio, en plan Intel y esta gente, como que ya copan mucho mercado y mucha, mucho, mucha fabricación y mucho, mucho diseño y tal en. en en las factorías donde se, se hacen estas cosas, semiconductores, que el otro día leí en el otro lado un chiste muy gracioso, que decía: semiconductores, mi cuñado, que tiene el carnet, pero es un peligro al volante. En fin, no Madre es mío, ¿eh? No, tu... es mío. no es mío. Podría serlo, ¿eh? Sí, línea, sí, eh. sí, podría serlo, podría serlo. Es que el mío sería: es mi cuñado que tiene carnet, pero nunca conduce. Ay, yo, lo de, yo lo habría dejado así. Bueno, ya está. El matiz. Eh, eso es. ¡Ja! Que la cuestión es esa: que, que al parecer el tema COVID y tal, eh, y bueno, ya sabéis que de vez en cuando eh, hay una crisis ahí de memoria RAM o de, sí. de almacenamiento sólido y que los precios suben y bajan dependiendo sí. pues yo creo que entre el COVID y, y ha venido un momento de esos complicados para los para los semiconductores la cosa está difícil y ya te digo que al parecer Intel y las grandes grandes gigantescas sí. copan un poco todo el todo el tema de la fabricación eh, ¿Que no tenía que haber salido la consola? Yo creo que no. Yo creo que ya eh, llevamos un montón de años con, con Play 4 y con, y con One. Eh, y yo considero que era el momento. Lo que pasa que sí es verdad que no. Que no o sea, es como. Vamos a hacer un conciertazo, sí, a lo mejor es el momento, pero. O sea. No es el momento por cómo está todo, ¿sabes? Pero había que hacerlo. Yo creo que había que hacerlo. A ver, David. Yo me imagino que lanzar una consola es como poner en marcha una locomotora. ¿eh? y en el momento en que deciden la fecha, que sería pues en 2019 o 2018, ya empiezan a moverse una serie de engranajes que luego son muy difíciles de detener. Y en sí, este caso, la, la única manera de pararlo es que las dos se hubiesen puesto de acuerdo. Porque si en estas Navidades sale series X y no sale Play 5 o a la inversa, la compañía que saca su consola, que ha agotado el stock de todas las maneras, aunque ha sido un stock uh -huh. de mierda difícil de conseguir y tal, Eso pero es. se han agotado. Esa compañía tiene un, ventaja, claro. una salida, de una, le da una ventaja enorme. Aparte de todos los acuerdos a los que has llegado con las third parties, que te están lanzando todos los juegos en Play 5, ya sea con actualización gratuita o de pago, pero que, que también se la están jugando. Así que. Yo me imagino que eran como dos niños ahí jugando... Eh, venga, si paras tú paro yo, si paras tú paro yo, pero al final ninguna de las dos ha parado y es una pena que, que no se sí, hayan ¿vale? podido vender todas las que se hubieran vendido, pero creo que dentro de todo ha sido un buen lanzamiento. A ver, dale, Donkey Kong. No hombre, yo buen lanzamiento no lo consideraría en ningún caso, pero yo pienso que la cosa también va por ahí. Lo que dice David, no podían permitir ni Sony ni Microsoft que la otra saliese y ellos no. Cuando además ya estaba decidido el claro. hecho de decir no, ahora la retraso, que a lo mejor podía haber sido razonable también hacerlo, eh, no era, yo creo que era impensable para estas empresas. Y no, yo creo que no no era el momento para sacarlo. Pero claro, es lo que dice esto, lo que dice David, esto vendría ya de hace mucho tiempo. Entonces claro. claro frenar en seco de repente y más sabiendo que tu competencia directa va a seguir adelante eh, no, no se lo plantarían siquiera pero vamos de cara al usuario tío eh, no es una situación entendible por, por el virus y por todo lo que queráis pero muy complicada, tío, entre que no poder conseguir stock, la mayoría de la gente no poder conseguir la consola, entre que eso yo pienso que sí o sí va a afectar a los juegos como tú decías que van a salir exclusivos y, y, y espérate, lo que tú dices, a mí no me sorprende en absoluto que todo lo que queda de año vaya a haber muchos problemas para conseguir consolas. Visto uh -huh. lo visto, tío, es que pff, llegan con cuentagotas cuando llegan y no, o sea, no se ve algo puntual como sucedió en su momento, a lo mejor con Switch o lo que sea, que dice bueno la ha superado, no, se ve que es un problema que va, va a aperturar un poquito todavía. Uh -huh. Es que yo lo digo sobre todo por eso. El, yo creo que eh, atender a la demanda es imposible y de hecho empieza a ser un poquito, ¿cómo decirlo? De forma un poco suave, tercermundista. O sea, una cosa es que en plena campaña navideña, tal y cual, te cueste conseguir una consola y otra cosa es que estemos en febrero, ya bien entrado febrero, y que haya gente que es que, ni están, o sea, que, es que la consola ni está ni se la espera. Es decir, que es que están vendidas ya. O sea, los que le va llegando es que siguen estando vendidas y están así durante mucho tiempo. Pero en Eso por en un lado. Japón, por ejemplo, están igual, ¿eh? o sea, En Japón, el otro día salió una noticia que, que sí, Big sí, Camera, que, que es una de las, de las cadenas así, rollo electrónica y videojuegos y tal más tochas que hay. Eh, para poder comprar la consola necesitabas, necesitabas hacerte la visa de Big Camera. Eh, y si ya habías comprado una con esa visa, no podías comprar más. <laughs> o sea que la cosa está complicada a nivel mundial. Sí, sí, es un poquito así. Eso por un lado. Y luego lo que a mí más me, a ver, más me importa, que es el tema juegos. Es decir, vamos a ver, nos hemos metido mucho con Nintendo pues el año pasado porque sacaron dos juegos y medio y ya está. Pues que, claro, en, en cuanto a juegos exclusivos me refiero siempre. ¿eh? Eh, este año hemos pasado de, por ejemplo, Sony, de tener, de anunciarte en un principio Gran Turismo y Ratchet and Clan que iba a estar. Pues Seguro 100%, principios de 2021. Ventana de lanzamiento, decía. Aventana de lanzamiento, y ahora ya directamente Gran Turismo ha desaparecido de 2021. Uh -huh. Y Ratchet and Clank ya veremos cuándo llega. Y nos hemos quedado con Distraction of the Basura. vuélvelo por pasiva, Sergio. Tú imagínate que salen todos esos juegos y la gente no tiene consola donde jugarlos. O sea, mañana has es podido otra, comprar la PlayStation 5 y te están anunciando juegos que están saliendo, tío. Es que. Sí, ya, pero a ver, vamos a ver. Que hay una hay una cosa que se llaman usuario de PlayStation 5. En este caso, que llama, llevamos, somos como 4 o 5 millones ya. ¿Qué pasa? ¿Que nos están penalizando por eso? ¿Qué pasa? ¿Que nos hemos como como para una consola y no podemos jugar a juegos? Tenemos que jugar al Destruction All Basura con Lázaro y sus amigotes. No me o sea, Eso que es, es un poquito, es un poquito patético. Eso, ojo, en cuanto a Sony, porque Microsoft, no sé, es, es un solar. O sea, no sé que me digáis una noticia de última hora. No hay, que yo sepa, juego triple A. Anunciado para este año más allá de Halo si es que llega, no hay ninguno. Se, se rumorean cosas de Bethesda y tal y cual, que ojalá llegue a algún Wolfenstein o lo que sea, pero es que no hay ni un solo juego. Es más, de Medium se le ha dado la trascendencia y la, la bola, que yo creo les ha venido muy mal por pues por ser el juego exclusivo de Series X, que es un juego que se si hubiera aparecido en Switch, por poneros un ejemplo, hubiera pasado pues como uno más. Sí. O sea, pues como. Pues como uno más. Pues como el Project, project Witch, no sé. Entonces, analizando un poquito esta situación, digo, joder. Es que yo creo que deberían haberlo haberlo retrasado el lanzamiento. O sea, ni más ni menos, es que yo creo que no ha aportado gran cosa al lo que es al, al mercado de videojuegos más allá, o sea, yo creo que ha dado más problemas que otra cosa. O sea, que, que lo estoy disfrutando sí, pero yo creo que una no sé, un cambio generacional, yo creo que se merecía un lanzamiento mejor, ojo, que no digo que sea por supuesto culpa de Sony y Microsoft, es sobre todo culpa de la pandemia, de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pero yo creo que es un poquito no sé, me da un poquito de pena Ver cómo está haciendo el lanzamiento, que yo creo que ha sido el lanzamiento más accidentado, por no tildarlo de, o sea, con otro adjetivo, yo creo de la historia. O sea, no sé, sí, como, no sé seguro, si sí. estoy de acuerdo sí, sí, con, sí, sí. conmigo. Por suerte, eh, en, en ambos casos, tanto con Series XS y con, y con PlayStation mm. 5, son compatibles con, con la anterior generación y en muchos mm. casos mejoran los juegos, con lo cual ha sido como un salto a la siguiente generación, así como tranquilo. Entonces, el que no la tiene, pues eh, bueno, es que, que no juega, pues lo que dices tú a Destruction All Stars, pues se la suda. Y el que la tiene, claro, <laughs> pues, se la suda. Y el que la tiene, que puede jugar, pues eso, a destinidos a 60 frames por segundo, 4K, que es otro juego, o sea, es otro juego. Eh, que puede jugar a no sé qué, o sea, hay muchos juegos me muy mejorados, o sea, que es que hay, hay un salto de calidad brutal. Y aparte, tiene tres o cuatro exclusivos y tal. O sea, no me parece que, imagínate que, que las consolas nuevas no fueran compatibles. O sea, ahí sí que ahí sí que se habrían dado la mega hostia, pero no, loca, es que eso, eh. yo creo que si no hubieran sido compatibles, yo creo que ahí sí que no las hubieran sacado, no, no, porque no, es ridículo, no, no podía, o sea, es no, que claro. eso ya es ridículo, ahí no, no, no habrían podido sacarlo, está claro. Claro, tú imagínate que pones en el mercado Series X y, y a qué juega nada, <laughs> pues es que es así, es pero así en, de sencillo. En y en la, de la otra tres, pero es que a Series X no juego a nada, o sea, ya no puedo ves. jugar a nada, pues eso hubiera sido bastante ridículo, o sea, si no no sé, ¿tú cómo lo ves, David? A ver, a ver creo que tienes razón en cuanto al lanzamiento accidentado y en cuanto a que el panorama visto a día de hoy a principios de febrero pinta mal. Pero quiero uh -huh. quiero pensar en que en comparación con los lanzamientos históricos de consolas anteriores no hay tanta diferencia. Bien. O sea, si coges el lanzamiento de Play 5 y lo comparas con el de Play 4, eh, aparte de que los títulos de First Party en Play 5 hayan podido ser mejores, que creo que sí, hasta que no llega, uh -huh. llegó Infamous Second Son a Play 4, parecía que había un vacío también. Que en este caso es el equivalente hasta que no llegue Returnal. Y en ninguno de los dos casos, ni Second Son ni Returnal eran un vende consolas. Así que pues la clave. Que infamous, tras, un poco más, ¿no? Sí, oh, eso te iba a decir, no, no, un poquito claro, peli. ¿eh? más, pero oye, que a lo mejor sí. Returnal es un pelotazo. ¿eh? No, a mí no es mi estilo de juego el Rock Light, pero a lo mejor resulta que mm -hmm. es bueno. En fin, en cualquier caso, creo que la clave está en qué pasará con Sony y Microsoft en septiembre. Pero hasta mayo no me preocupan. Creo que deberíamos hacer todos los programas los martes, Sergio, porque estáis sorprendentemente optimistas todos, con todo, ¿eh? Que los lunes son muy sí, chulos, sí, sí, tío. Sí. sí, no. Hombre, yo estoy, yo estoy drogado, entonces es normal que esté súper optimista y súper de todo. Qué maravilla. No estoy, no estoy acostumbrado, eso es. No sé, yo sinceramente, o sea, yo entiendo que había que sacar las consolas, ya por cerrarlo, pero a mí me está dando un poquito de penica eh, la situación en general. O sea, todo. O sea, yo creo que... Porque, claro, tú evidentemente eh, me lo has comparado David con PlayStation 4. Es que precisamente el lanzamiento de PlayStation 4 tampoco es que me parezca a claro. el mejor lanzamiento de la historia, precisamente. Y el de One lo estamos evitando, yo creo, los cuatro por razones evidentes, pero Telita Marinera también. Es decir. <laughs> Claro, por todo lo que. Porque salió como salió, con Kinect y toda esa mierda en general, que fue una pena. Entonces, pero si te vas un poquito más atrás, no sé, a mí me parece. Ya, pero eso es un poco, eso un poco injusto, Sergio, porque compararlo a los desarrollos hoy en día son mucho más complicados que los que eran antes, tío. Requieren mucho más tiempo, más medios. También es. No puedes comparar con lanzamientos lanzamiento de consolas más. Vete al lanzamiento de PS3, que ni siquiera fue mundial, que aquí en Europa llegó más tarde, uh -huh. y tenía decente resistance y Motorstorm. De y luego frente... sí, de, o sea que Se eran como los dos frente, títulos estrellas, pero fue un lanzamiento sí, bastante sí, sí. malo. Os estoy viendo las caras y sé que hace no mucho habéis crucificado a Ler, que fue de esos títulos de, de la primera oh. hornada de PS3. Lo hemos crucificado y lo como hemos, para no hemos crucificado crucificarlo. con una con aliento de dragón. <laughs> Madre mía. Madre mía, como para no crucificarlo. No, no, Me he eh, cabeza madre factor 5 desde entonces, tío. No, pero tiene razón Kike. ¿eh? no es yo creo que no es fácil decir, venga, tengo aquí cuatro desarrollos para el lanzamiento y luego, o sea, solo Switch tiene un Zelda en el lanzamiento y un Odyssey en las siguientes Navidades, pero es esa es la excepción. Eso es. Pero es lo que te iba a decir. Y ojo que tampoco, sí, pero para mí Switch el lanzamiento que tuvo fue, a ver, fue acompañado de un Zelda que tampoco era exclusivo porque también salía en Wii U de aquella manera, pero también salía en Wii U. Pero lo bueno que tenías es que luego al mes siguiente tenías el Mario Kart no sé qué, al mes siguiente tenías el Arms, al mes siguiente tenías Splatoon. Al mes siguiente es decir tenías juegos que te podían gustar más o menos, pero tenías juegos más o menos interesantes, exclusivos, nuevos o relativamente nuevos por así decirlo eh, para tu consola. O, no sé. A, y a eso estaba más o menos complementado con juegos third party, que es lo mismo, te podían gustar unos más, unos menos, pero por lo menos estaban. No sé, y era al principio era un poquito complicado encontrarla, pero luego, oye, más o menos, pues se podía, se podía comprar, se podía, se podía adquirir. Pero es que esto da un poco de. A mí me da un poco de pena, sinceramente. Yo creo que se merecían eh, un mejor lanzamiento. Está claro que todo pasa lo que pasa, pero bueno, oye, eh, está así y ya está. Y para, a ver, contrarrestar el efecto positivista de que, que, que me dice Donkey Kong, yo creo que va a ser una pedaza de mierda de año hasta, hasta, te diría, al menos en Xbox y en PlayStation 4, hasta, hasta el final después de verano. Hasta que salga Resident Evil, Resident ¿no? Evil, Resident Evil la, bueno, pero Resident Evil Third Party es bueno, la excepción. Sí. Es que si tú sí, quitas sí. eso, eso es un solar. O sea, te lo digo de verdad, es un solar bastante, 4 también, bastante ¿no? preocupante. sí. Correcto, efectivamente. Pero Oye, bueno, yo estoy esperando con supone... muchas ganas... <laughs> os va a sorprender muchísimo, tío, el, el Outriders. <laughs> o sea, Madre me muero mía. por jugarme el Outriders, tío. Me muero. O sea, es lo que más ganas tengo de jugarme del año, de lo que sepamos que va a salir, claro. Así claro, soy yo, de muy... gilipollas. <laughs> año, año luz de Resident, el, de Resident Evil 8, ¿no? Del Village. Eh, muy bien. A nivel de calidad, sí. <risa> <risa> en fin, qué triste. Oye, dejamos esto y vamos ya a terminar la actualidad con un par de vídeos de gameplay que se han visto de eh, la trilogía esta de Mass Effect. Que, joder, una alegría, ¿no? Pequeña alegría, pero joder, estas cosas se agradecen, ¿no? Eh, a ver, Lazarín, ¿ese te gusta incluso a ti? Ese me gusta incluso a mí. Bueno, yo creo que ya lo he comentado que el primero fui incapaz de jugarlo, porque lo, lo empecé en 360 y, y al llegar al ascensor de la Ciudadela. Y tardar como seis minutos en irme de una esquina a otra, que además era lo que había que hacer, dije que te den por culo. Y lo quité y no volví a jugar. Eh, uh -huh. Pero el 2 y el 3 me lo jugué enteros y los disfruté mucho. Además, el 2 lo jugué en Play 3, que tenía al principio ese, que te, te contaban todo lo que había pasado en el 1. Te, te daba igual no haberlo jugado, ya te lo habían contado. <risa> <risa> Así que lo, me, lo disfruté muchísimo. Además, me pilló en una época muy, muy buena. O sea, yo me acuerdo que el 2 hubo como dos o tres semanas seguidas, que, que me despertaba, me ponían un puff gigante que tenía delante de la tele y jugaba, comía delante de la tele y, y terminaba de jugar, me iba a dormir. O sea, y así me tiré como 15 días o no sé, una locura. Qué bien. ¿eh? Lo disfruté mucho, mucho. Y a ver, Qué deshecho. Y macho, también como, como tengo Tito la suerte vago. de ser imbécil, eh, apenas recuerdo cosas de Mass Effect. O sea, sé de qué va, pero no recuerdo apenas detalles, con lo cual es probable que ahora me ponga con, con, con la colección esta nueva y lo disfrute y me sorprenda con todas las cositas, ¿sabes? Porque es que no me acuerdo de una mierda. Me acuerdo que el final del 3 era un poco pufete, pero, sí, sí. pero nada más. Eh, con lo cual, estoy de enhorabuena. Estoy de enhorabuena, me va a gustar. Y, y la gente esa que se queja de los, de los lens flare yeah. estos que, que han salido en los trailers, ¿de dónde vas ahí con los brillos? Eso está de puta madre, hombre. Eso queda guay, joder. Abrams ya, ya ha dicho, venga, ya no me tomas en mis pelis. Que lo saque esta gente, joder, que mola. Eso siempre sí mola. Eso es el futuro, ahí el espacio. Eso tiene que estar. Correcto, compro también. Sí que sí. A ver, Don Quijón, tú también compras, ¿no? Sí, compro, compro. Nada más, es, a mí es una, una saga que me encanta, tío. Bueno, una saga, una trilogía en este caso que me encanta, tío. Ah, bien, bien matizado. Sí. Estoy de acuerdo <laughs> con Lájaro el 3, tío. No sé por qué, me decepcionó un poquillo en líneas generales, pero hasta el 1 lo disfruté mucho. Es verdad que luego se pulió en muchos sentidos, pero la historia del 1 ya es fantástica, de por sí, tiene momentos muy buenos, tío. Así que, no, mm -hmm. es una buena noticia que lo saque, no hace falta que. Que Bioware vuelva un poquito a ser lo que fue, tío, porque también tiene la marinera. Eso ya es más difícil. Sí, es que iba a hacer luego preguntas al respecto de Bioware, ¿correcto? A ver, BioRer, a ver. lo llaman ahora. A ver, David, no pues tú eh, bien también, ¿no? Lo veo bien. Eh, incluso, fíjate que yo soy carca y tal, pero me parece bien que se haya actualizado un poco lo de quitar... Planos exagerados del culo de Miranda, sí. porque a veces jugabas y decías, ostras, esto sí que es exagerado. Sí, que es eh, innecesario. Y, sí, sí. y sí. creo que, que esto es un guiño para sacar Andrómeda de <laughs> del canon y decir, bueno, vamos a hacer un nuevo Mass Effect, olvidaos de este. Pero por otro lado. En realidad no, no era tan malo, solo que no estaba a la altura de, de los tres primeros. Y, y Hostias, lo que van a era, era un poco malo, ¿eh? Olvídate del bug te... de las caras y eso del principio, que sí era muy ridículo, pero una vez que lo parchearon y no parecían todos personajes histriónicos, luego era un juego <laughs> normalillo, no era el mega juego que esperabas sí. de Bioware, pero no era una inmundicia. El no era un juego se jugaba era bien tenía un buen gameplay porque los combates en, en Mass Effect no están mal tiene sus coberturas y tal no tenía el infierno de conducir el Maco del primer juego que es una, una castaña lo que pasa sí. que claro no estaba no era la épica de separ reuniendo a toda la gente y el llegar al combate final y emocionarte con una arenga era un juego que te importaba muy poco así que es una buena señal que que quieran un poco ocultar a Andrómeda y centrarse en la trilogía original. Vale, y ahora viene la pregunta. ¿Bioware eh, resurge o no resurge? Y ya, ya empiezo. Yo, desgraciadamente, yo creo que no se salva ya. Ya está, no se salva. ¿Lazarín? A ver, ¿le, le queda un poco la, la alternativa Bungie? De, te compra Activision, hace una mierda con tu juego y dices, mira, oye, que... Que me había equivocado, que me voy, ¿sabes? Si tuvieran pasta para hacerlo, no dudo que, que estarían encantados de hacerlo y, y, y volver un poco a, a sacar juegos trabajados y con más tiempo de desarrollo y tal. Pero dudo que vaya a estas alturas esté para hacer esas cosas. Con lo cual, yo lo veo muy complicado y además es que, o sea, ya han demostrado que, que les cuesta continuar sus sagas, porque les cuesta, porque Electronic Arts les aprieta eh, con tiempo de desarrollo y tal. Y, y están. O sea, ahora el, el tío que estaba haciendo bien el Anthem, que hace un año y medio dijeron, lo vamos a hacer guay, no sabemos nada. Eh, pues el tío que lo estaba haciendo ahora le han cogido y han dicho, no, no, tú vete a hacer el Dragon Chanda, déjate de hacer gilipollas de aquí, vete. Con lo cual, el Anthem ya seguramente, eh, creo que esta semana de hecho, Eso es, sí. van a confirmar Deciden efectivamente, si siguen o no. Van a confirmar si sí, al final sale ese Anthem 2.0. Que, que tiene un montón de mejoras, que yo he jugado hace muy poco a Anthem, estoy ahí una partida y menos mal, porque es un, es un horror, o sea, es, es, uh -huh. es, un, es, un, es un pifostio de misiones y de cosas que no, es que no sé ni lo que tengo que hacer, entonces uh -huh. eh, ahí está el rollo, que o lo, o lo hacen o lo destruyen, e, y yo la verdad es que no tengo ninguna esperanza entonces el tío ese que se ha tirado un año y medio destruyendo Anzem, eh, lo van a llevar a Dragon Age, ahora no sé qué, o sea lo mejor que puede hacer Bioware es, es hacer eh, pues eso, remakes de su vieja gloria como Mass como Effect y dejarse de hostias porque yo ahí, lamentablemente, estoy contigo creo que no van a volver a lo que eran, a no ser que alguien meta pasta claro. y, y, que, y que les saquen de es que esa, esa es que, la clave que, de la historia necesitarían claro, tiempo Microsoft, y tío, Microsoft y compra dinero. Sega y, <laughs> y compra Bioware, tío como compres Sega Microsoft, Lázaro, sabes o sea, que voy a tu casa y te arranco la cabeza, te lo digo de verdad. ¿eh? Un Jal Empire 2 molaría mucho, tío, estaría guay. Joder, sería muy guay. Sería sería guay. Pero vamos, necesitaría mucho tiempo y mucho dinero y yo creo que también el mercado y la compañía no están por la labor ahora mismo, tío. Las cosas han cambiado, no es el mismo concepto de juego o de negocio, si me apuras, que había cuando salían estos juegos. Y yo también soy pesimista, tío. Yo pienso que no, que no, no van a ser lo que eran, ni de coña. Pero bueno, lo vamos a comprobar pronto, porque esta es la última baza ya que tienen con todo lo que han anunciado. Aquí se va a ver. Sí. A ver, David. Ahí, ahí, en realidad hay tres bazas. Están un próximo Mass Effect, sí, un sí. próximo Dragon Age, y yo confío en que Electronic Arts diga, bueno, aunque no es en exclusiva, todavía tenemos Star Wars. Olvidaos de Anthem y haced un Cotor 3. Un Cotor. Y es un rumor que está por no, ahí. ¿eh? Que no fuera uh -huh. The Old Republic no ha ido mal, pero que no fuera un MMO, que fuera un juego de rol para uh -huh. un jugador metidito sí, sí. En, su, en su cubil. Con y... que uno de los tres saliese bien, aunque los otros dos fuese una mierda, ya me conformaba, eh, firmaba. Sí, la verdad es que sí. Joder, pues yo también, ahora que lo dices, la verdad. Hostia, <laughs> sí, lo, que, lo que ha comentado Kike, que es bastante llamativo, que o sea, hace 10 años, Valleware eh, era como la. la Pedazo de compañía que hace juegos triple A, no sé qué. O sea, ahora de repente tenemos a BioWare ahí eh, haciendo juegos como pueden, ahí con Arts ahí pinchando. Y CD ¿Sí? Projekt Red, que es una gente ahí de Polonia pequeñita, te hace un cyberpunk. Eh, eh, bien hecho o mal hecho. Oh, vaya ejemplo. Ya, hombre, pero ¿Qué sí, eso decir. te iba a decir, ¿eh? Me, me refiero al, al, a la magnitud del, del proyecto, ¿sabes? Que es algo que, que, que podías esperar de BioWare hace 10 años. Y que ahora no puedes esperar porque sabes que no lo va a hacer. Tío. Pero era el es que mercado. No se, a, no se va a meter ahí. Tú figúrate, no solo eran eh, los jugadores, esta gente, tío, es que también en EA en esa época salieron el Lead el Space, salieron el Brutal Legend, que luego para mí fue un juego muy fallido, pero bueno, también lo intentaron. Salió Dante Inferno que iba para saga y luego también tampoco era lo que esperábamos, pero bueno que lo intentábamos. Por, por suerte, por suerte se quedó ser. solo en uno. Pero bueno, pero a lo <laughs> <Menos> que voy <laughs> a lo, Race, eso, a lo que voy es que apostaban por IPs nuevas, apostaban por sagas nuevas, se apostaban, pero luego han visto que el negocio está en otro sitio que lo conocemos todos y lo sabemos de sobra, y han dicho no voy a no, invertir claro. el tiempo y el dinero en hacer Juegos de, en esta línea, porque no me da Los beneficios que, que me dan Al final lo que lo que no le gusta a ninguno Correcto ¿Hm? bueno, a Lazo, bueno, ni a Lazo No le gusta ni a él no, yo, no lo juego. Cual ya... yo al FIFA no juego Dejadme en paz sí, de, de sí. En fin, oye ya Para terminar, ¿qué os parece El juego este, también de origen Chino, Project DT Que últimamente están Que, están que se salen, ¿eh? los, los equipos Chinos, además que es que para mí lo están haciendo bien en el sentido de que muestran gameplay puro y duro. Es decir, que te, sí, un poquito lo ponen bonito y tal, pero dicen, no, es que el juego es son, esto. Son gente práctica, sí. Sí, sí. A ver, eh, tú ya lo has visto, ¿no, David? Sí, sí. Se ve bonito de cojones. O sea, eh, mola uh -huh. mucho verlo. Ahora tengo una sensación de estar viendo eso, la versión china de Metal Gear Racing Revengeance. Y de decir, bueno, pues se llama, eh... la, la compañía que lo está haciendo se llama Plachino Games, tío. Se lo tenía ahí guardado, ¿eh? lo siento No, pero no solo por el que el enemigo al que se enfrenta Se parece un montón a un Metal es Gear Es un Metal Gear Sino por sí. el, el propio diseño de la protagonista Que no se sabe si es un, robo, un robot o una humana Es un poco Raiden en cuanto a que lleva una máscara Que le cubre la mitad de la cara Y en esto todo depende de las mecánicas Hacer un juego de lucha que se vea bonito lo puede hacer mucha gente, y aquí se ven muchas partículas y tal. Pero pero hay Devil May Cry, hay Bayonetta, y luego hay 5.000 juegos que se pegan el piñazo. Así que, ahora soy escéptico. También te digo, y por. Perdona, pero lo de eso que los juegos bonitos ahí de tiros y tal lo pueden hacer cualquiera, no sé, habla con 343. Ahora que te dice. Porque a lo, mejor, a lo mejor si le pasas una receta te la agradece. ¿eh? A, a ver, y, independientemente de, de, de la tirria que le tenéis, eh, ¿sabes lo que pasa? Que hoy mismo también se ha mostrado el Wukong, el, el juego este del rey mono, del viaje al oeste y sí, demás. Sí, sí. Y lo estaba viendo y me parecía también un clon chino, valga esto dicho sin malas intenciones, pero sí. un Dark Souls, lo estaba viendo y decía joder, si es como ver Sekiro, Dark Souls tal a mí la, cual... A mí la sensación que me ha dejado es que lo bonito que era el primer vídeo aquel, se ha perdido <laughs> se ha convertido en un Sekiro, un Neo bonito pero no era la burrada aquella que enseñaron, ¿eh? Cuidado. Sí, eso, efectivamente. Eso, Pero eso para el programa que viene. Es que lo he visto muy en extremis y he dicho, está a punto de meterlo, pero para no, porque claro, luego lo meto, me decís, qué cabrón, siempre al final, no sé qué, digo, bueno, lo voy a dejar para el <laughs> que viene y ya está. Bueno, y y, recordás... y así es como, como Sergio se disculpa porque no ha mirado las cosas y nosotros recordad ¿Qué te parece? Re <laughs> recordad el, el Bright Memory, que sí salió en exclusiva para Series X? que era un juego también chino, desarrollado por un tío y que se veía muy bonito, pero luego se deshinchaba cuando jugabas. No quiero sí, ser sí, sí. racista, pero creo que aquí el, el toque que le dan los japoneses a determinados juegos se nota mucho y por ahora Lógico. solo hemos visto la apariencia. Hombre, es lo de siempre, o sea, no es por ser racista, no racista, nada, los japoneses llevan haciendo videojuegos de toda la vida. Y el mercado chino acaba de estar están empezando. Claro, Entonces, claro. lo que sí que a mí me parece que tiene mérito es que, para. Eh, para No sé cómo decirlo, llevan cuatro días como aquel que dice y tienen buena pinta, más o menos, lo que hacen. No, no, o sea, se acoja escándalo pero... escándalo. Es la sensación que me da. Pues lo que pasa es que a mí, a mí es verdad que me parece un poco generiquito. ¿eh? Es un es como, decía, como decía David, es un Metal Nier Rising. ¿eh? Un poco también. Sí, un poquito. Porque, un poquito, la uf, verdad. Es que. Es que al final te quedas con qué bonito es, porque todo lo demás ya lo has visto. O sea, es un poco. Hombre, los, poco chinos, desgara, los pero. chinos nunca se han caracterizado por ser muy innovadores, tío. Y no hablo de videojuegos <laughs> es solo, claro. eh, ¿verdad? Es verdad. te pero... es que dan por copiarlo, todo. A ver. Yo lo único muy que bien. espero es que el, el siguiente tráiler que veamos del Project DT este, aparte de tener un nombre, que a mí lo de Project eso ya me suena a mierda. O sea, Project no sé qué, mierda, mierda. O sea, dame un nombre. Eh, que, muy qué bien. bruto soy, me cago en todo. <laughs> El siguiente trailer que veamos no sea un poquito downgrade, que hace mucho que no se utiliza la palabra, pero lo del Bukong ese sí. que hemos visto es downgrade. Es downgrade y sí, exagerado. Por, pero brutal. Con sí, lo cual lo que, lo que pase con el proyecto de T este eh, Solo el tiempo lo dirá. El tiempo y, y Plachino Games, tío. <risa> <risa> Muy bien, Lazarín. Eh, buen, buen broche para buen broche para, fin, para poner aquí en la, a la actualidad. Y vamos al Solomillo, ¿no? Vamos con, con Tom Rider, con Larita Venga. Croft, que sus aventuras cumplen 25 años. Eh, me parece de los personajes más reconocibles del mercado de los videojuegos y yo creo que también más carismáticos. O sea, más allá de, de que al principio era pues, una especie de sex symbol, porque era así, y luego yo creo que ya ha cambiado bastante ese, ese perfil. A ver, Lazarín, a ver. Vamos, a, vamos a empezar. Primero, general, Tom Rider. Tom Rider. Eh, ¿Qué te parece? Saga en general protagonista ver, está claro que, futuro y demás que todo nació yo creo que es un juego demasiado ambicioso para su época que no sé, no sé, o sea, no sé en qué estarían pensando para hacer lo que hicieron en, en aquella generación y tal, porque me parece un poco, un poco ambicioso y un poquito denso para mi gusto. O sea, yo cuando salió Tomb Raider estaba jugando a Super Mario 64 y no entendía qué gracia tenía correr por una cueva durante tres minutos sin encontrarte un bicho. ¿sabes? Yo nunca entré, en el rollo, nunca entré en el rollo. Y más allá de que el juego fuera bueno o fuera malo, eh, lo que nos vendió a todos eh, la moto era el personaje. o sea, Lara Croft es historia de, del videojuego, pero a nivel de, de los más grandes. O sea es, un, uh -huh. es una locura. Y, y es acojonante eso porque para mí, personalmente, como juego, nunca fue una maravilla. O sea, si era cierta proeza técnica en su día y tal. Pero el desarrollo me parecía bastante peñazo. O sea, <laughs> Hostia. anticipo, Lázaro, que nos van a dar palos a ti y a mí ahora cuando vayamos juego a juego. Lo ¿eh? pi pienso más o menos como es tú, que, aunque no te lo creas. ¿eh? A ver, yo voy a decir algo... Uf, a lo mejor es un poco feo. A lo mejor es un poco vasto. Pero <laughs> pero tengo que decir que el mejor eh, Tomb Raider de la historia es Uncharted 2, tío. <laughs> o sea, tengo que decir que... Que la gente de Core planteó un desarrollo que, que podía molar mucho, pero nunca lo hizo bien. Y, y luego llegó esta gente y dijo, mira, así se hace un juego de aventuras y de búsqueda de tesoros y no sé qué, se hace así. Y de repente dijeron, hostia, pues vamos a seguir por aquí, que, que por aquí es por donde se va bien. Y al final los Tomb Raiders nuevos tienen mucho Uncharted y tal y cual, o sea... Ojo. Pero espera, que es que entramos en lo de siempre. Y los Uncharted tienen bastante de Tomb Raider. ¿eh? Es que esa, esa es la dos. clave. Sí. Que también, ¿eh? Sin Tomb Raider. Que... Sin Tomb Raider no sé hasta qué punto existiría Uncharted. Posiblemente no. Está claro. Y luego. Está claro, aparte... pero sin Uncharted no existirían los Tomb Raiders modernos. Sí, porque claro, está sí, claro. Sí, sí. Sí, Han sí. sí, bebido claro. sí. no, que... los dos. Pero ojo, y te matizo. Porque has dicho Uncharted 2 haciendo un poquito de trampa. Porque Uncharted 1. Ojo, que me, yo le lo he medio dicho de porque ancharte 2, 2 no era tan malo. Lo he dicho porque ancharte 2 me parece el mejor de, de toda la saga, pero incluyendo es, el 4 para, para y su también. prima y sí, el sí. Golden, no sé cuál. O sea, para sí, mí me parece mí el, el sumum de la saga. Por eso lo he dicho, ¿eh? Que aún así el, 1, el 1 me gusta más que cualquier Tomb Raider también, aunque tiene sus cositas. Pero... Madre mía. Que, que sal... <laughs> en fin, ahora vamos. A ver, David, ¿qué te parece en general de es... Croft, Tomb Raider y demás? Sí, no, no, sí. Sí. <laughs> es ya decir, está. hasta luego, chicos. Hasta aquí, Hadouken Rojo. Los primeros Tomb Raider entré, entré a saco y, y eran, eran frustrantes en el gameplay, pero me gustaron mucho. Tercero, Chronicles, Las Revelations, ya empezaron a cansarme un poco más de lo mismo. La horripilancia del de Ángel de la Oscuridad y tal. Y luego me metí mucho otra vez con Legend y Underworld. De hecho, me jodió que no terminase esa línea argumental. Y también muy bien con, con el reboot de Crystal Dynamics. Entonces uh -huh. ha sido sí a pues... los dos primeros, no a los siguientes tres, no al siguiente. Joder. Sí a Legend uh -huh. y Underworld, sí al reboot. Bueno, pues vamos a ir ahora uno por uno, porque es que no vamos a estar de acuerdo en absoluto, yo creo, por lo que, por lo que estoy viendo. Eh, a ver, para empezar. El, el uno eh, General Opinión de él, rapidita Y nota eh, Primero David Luego Lazarín, por orden de edad Luego bueno luego Donkey Kong Portal Y yo el último Es decir, Tomb Raider 1 Tomb Raider 1 Puntuado a día de hoy eh, Me da lo mismo es, que, es, que, es muy Yo creo difícil, que A día creo de hoy que... no. Por... Porque... No, no, a día de hoy no. Lo que significó en su día. Y dime más o menos si te gustó o no. Sí, sí. Y lo que. El... Ya te digo, las sensaciones que te dejó. Lo pillo. Eh, tuve la sensación de que era muy difícil. Pero tuve una sensación uh -huh. de descubrimiento acojonante con cada nivel. O sea, para mí cada nivel era un viaje. Uh -huh. La primera vez que buceabas, decías, hostia, puede bucear. La primera vez que sacaba las pistolas, ta Ya no te digo los dinosaurios, Egipto y demás. Le hubiera puesto uh -huh. un 85 y, y para uh -huh. mí sí es un juego muy significativo y determinante, no solo para el resto de los Tomb Raider. Luego acordaos de uh -huh. Death Trap Dungeon sí, sí. y Akuji The Hardness y el propio Soul uh -huh. River uh -huh. salieron a, a la sombra de Tomb Raider. sí, sí. Uh -huh. Y tantos otros que te dejas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Media, Media generación. Para Es iPhone. Sí, sí, Siphon File, todos estos para mí bebían exactamente de, me veían de Tomb Raider, os lo digo así de claro. Totalmente, ¿no? sí, 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 sí. O sea, ni más ni menos. Lazarín. Es que me cuesta mucho. Es lo que te digo, nunca nunca he entrado en el rollo. O sea, nunca he entrado Lázaro, en el rollo. Lázaro, tú si, sin miedo al toro. Si lo mío <laughs> va a ser peor. A ver, o sea, en general. Yo, lo, que lo que comentaba había... antes, sobre todo, el primer Tomb Raider eh, era muy llamativo porque planteaba una forma de jugar y, y, un, y una inmensidad ahí de escenarios y tal, aunque estuvieran vacíos. Que. <laughs> que No lo había hecho nadie antes y eso molaba. Y lo que dice David, pues podías nadar, podías disparar, podías... era como joder, qué guay. Yo me acuerdo, <laughs> me acuerdo que lo más que he hecho en Tomb Raider era lanzarme de una altura X y hacer como si me fuera a tirar al agua, que tenías que pulsar otro botón para que cayera de boca y matarme de golpe. <laughs> una cosa <laughs> súper divertida. Eso es lo que, lo que más he hecho en el primer Tomb Raider: matarme. Eh, yo lo que digo, eh, me pilló. En un momento en el que para mí el 3D bien entendido era Mario 64, que tenía uh -huh. niveles como muy rápidos, con mucha acción, mucho tal, y yo veía a Tomb Raider y no, no pude entrar al rollo. O sea, me parecía que, que estaba todo como muy estirado, era todo, todo demasiado grande y demasiado vacío y tal. Y nunca entré. Y lógicamente, por personaje, por, 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 el, por la importancia que le dieron al personaje en aquel momento, y por, por, por hacer un juego de una forma que no se había hecho nunca. Es increíble. Y, y la saga, pues lógicamente ha tenido su rollo, pero para mí nunca fue un buen juego. Tan bueno como, uh -huh. como siempre se ha dicho. Uh -huh. Nota. Joder. Pf, ni puta idea. <risa> <risa> Venga, un 7 y medio. Pues que me, es que me, me cuesta, es que me cuesta de verdad, me cuesta verlo bien. Es que nunca me nunca, nunca entré el rollo. Nunca entré el rollo. Bueno, bueno, me, me vale. A ver, Don Quijón, dale. Te ha gustado esto de las notitas, ¿eh? No vas a tener todos los programas aquí. Siete, yeah. siete y medio. Primero es que cuando <laughs> no, mora, mora. Con, los, con los Tomb Raider esos que salieron ahí. Que yeah, yo no sí, me acuerdo sí, sí. de ninguno. La decadencia total de... <laughs> a ver, para mí, yo no estoy del todo de acuerdo con la... Para empezar, es un juego que yo pienso que es muy influyente, de los más influyentes, no solo de su generación, sino de la historia de los videojuegos, por mecánicas, por diseño, porque además encajó muy bien con la el estilo que intentó sonidar a su Playstation de juegos más adultos, más aventureros, más autos entre comillas, pero muy influido por superproducciones de Hollywood, en Play Indiana Jones y todo eso, que yo creo que, que estaba muy inspirado también sí. en eso. Sí, 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 y, sí. Y para mí, bueno, pues la grow lo que habéis dicho, ¿no? Es un, un icono total y absoluto del mundo de los videojuegos también. Eh, es verdad que también es muy injusto porque juzgar hoy en día. Un título como Tomb Raider, tío, que no solo era difícil, pero es verdad que estábamos más acostumbrados a juegos difíciles en aquella época de lo que lo estamos ahora. Y sí. luego también que, sí, o sea, yo me acuerdo todo el mundo con las guías de entonces, ahí mirando. Mm -hmm. Eso por un lado, y por otro, que es un juego que ha envejecido muy mal en comparación con otros títulos. Decía Lázaro Mario 64, no hay comparación. Ha envejecido hoy en día, es muy, muy difícil ponerte con Tomb Raider así, sin más, con el 1 y jugarlo. Es un, una odisea, es un tedio. Pero yo creo que en su momento fue muy importante y que merece estar en la historia de los videojuegos seguro, el 1 por lo menos. Así que yo le pondría a un 9. Uh -huh. uh -huh. Pues mira, yo ahí compro todo lo que acaba de decir Donkey Kong, pero lo combino con parte de, de lo que ha dicho Lázaro. Es decir, de manera objetiva, a mí me parece los juegos más influyentes de todos los tiempos, lo digo así de claro, o sea, pero de manera evidente. Es que yo recuerdo que en PSX. Eh, juego que salía de acción en tercera persona es que era Tomb Raider, pero con distintos personajes, distinta ambientación. Pero es que era Tomb Raider, es que cogía un montón de mecánicas y demás. Es decir, eso por un lado, luego por otro, me parece que es un personaje que, enca que encaja perfectamente con lo que buscaba Sony. Para mí se le fue la mano con el tema del. O sea, era demasiado sex symbol, era demasiado, ¿sabes? Un poquito... ¿ah? <laughs> es curioso. Hablando de lo de envejecer, verlo lo de sex symbol ahora y ves el diseño que tenía, tío, y decías que enferma estaba sí. la gente en aquella época, es tío. <laughs> Correcto, pero, pero, es, pero, pero es así. Pero lo que pasa es que, eh, una vez dicho esto, a mí me parecía que era un juego bastante difícil, pero para mí era difícil por el sistema de control. Sí. Es cierto que yo venía también igual que Lázaro, de Super Mario 64. Hombre, algunos decir, puzzles también eran muy rebuscados. Pero bueno, no, yo te digo sobre todo por el tema de control. Es decir, el juego, los juegos 3D se juega así y se juega con este control y con esta cámara. Entonces, claro, yo pasé de estar acostumbrado a eso, a, ojo, al mando original de la primera PSX. No había Cristo que jugara con eso. Es que no se podía jugar. O sea, para mí, jugar un juego en 3D con una cruceta y ta, es que era. No se podía jugar. O sea, por mucho que me lo dijeran a mí, me lo explicaran, decía, si es que la idea de juego está muy bien, pero. No, es incontrolable, es que no se sí. puede controlar, es imposible. Ojo, viniendo de Mario 64, para mí me resultaba imposible. Eso por un lado. Y luego por otro, para mí el tema técnico, que le pasó un poquito lo mismo. O sea, era demasiado ambicioso. O sea, yo creo que sí. quisieron hacer tantas cosas, escenarios tan sumamente grandes, que para mí era contraproducente. Y llega un punto en el que veías un amasijo de píxeles que no sabías ni dónde. O sea, eso era un cristo total y absoluto. Lo que pasa es que yo sigo diciendo que efectivamente su influencia. Eh, también es cierto que en, PC, bueno, en PSX no había nada parecido. En PSX, yo te diría que en, en, ningún, en ningún lado, es que no había nada parecido. De hecho, luego ya te digo, lo clonaron a muerte. Entonces, a mí me resulta muy difícil eh, otorgar una nota a este juego, porque a mí en lo personal nunca me gustó. Si digo otra cosa miento, pero de manera objetiva, eh, a mí me parece que es un juego sobresaliente y súper influyente. Entonces, yo le daría entre el 8 y medio y el 9, pero siendo un poquito generoso en ese sentido. A ver, Tom, que no va para los oyentes, para que no se duerman. Nos vamos a enrollar bastante más en los primeros y en los del final, creo yo. Yo uh -huh. creo que va a haber por el medio una reta y la de juego que vamos a pasar por ellos de puntillas porque no tiene mucha influencia. No como Tomb Raider 2, que... A ver, dale, David. Para mí, el mejor de la saga. Eh, depuró toda esa dificultad del primero, que como tú dices, dependía de que le dieses un toque a la cruceta y de repente Lara se despeñase y no sabías por qué. Y era una puta mierda. <laughs> Es verdad que seguía teniendo sí, eso, saltos es. imposibles, que había que hacer la voltereta y tal y cual. Pero para mí el. Hay cuatro niveles. El comienzo de la muralla china me pareció muy guay, pero era continuista. Pero después, cuando jugabas en Venecia, que había puzzles en los que manejabas la lancha y tenías que saltar. Que era. Era cojonudo, porque era integrar control de vehículos en 3D por Venecia, que había salido en, en Indiana Jones y la última cruzada, pero que estaba más o menos bien para aquella época y, uh -huh. y era integrar eso con el gameplay de, de Tom Raider luego de Wreck of Maria Doria que era el nivel del naufragio que te metías también en un barco bajo el agua era la leche y había un nivel sí. al final que se llamaba Floating Islands que era súper jodido de islas flotando en el espacio eh, que, que también me pareció la bomba y es del que mejor recuerdo tengo, es el juego en el que llegué más lejos, creo que incluso me lo acabé, eh, sin contar los modernos. O sea, los, de los chungos Tomb Raider, eh, sí, sí, sí. eh, Tomb Raider 2 es un juego que, que me acabé por, por pasión de, de descubrimiento de escenarios. Y creo que fue el que llegó al tope de la mecánica o de la saga en, en PlayStation. Le calzo un 93. No, de 90, 95, 100. Deja 95, tu 95 hobby 95. De Aparte. <risa> <risa> vale. <risa> Perdón. <risa> que era broma, coño. O si me la suda. En realidad es por joder. Eh. A ver, Lazarín. Yo dale. Es, que, es que poco tengo que decir, macho, porque. Porque ya te digo que todas estas, estas primeras entregas. O sea, el primero no me, no me removió por dentro en absoluto. Y los demás los veía un poco proveza técnica y tal y era lo típico mira vamos a perseguir al mayordomo por el era aquello no en el 2. ah bueno no, y tenía es verdad ten, tenía el final con la ducha de Lara que, Uy, que claro, creías o sea, que ibas es, a ver eso, chicha y todo me acuerdo me acuerdo más de lo del mayordomo y la ducha la o sea, chorradita que, sí. que lo que era el juego porque realmente nunca me nunca me llamó la atención o sea es que no y aparte los juegos con puzzles a ese nivel de, de, de implicación y de dificultad, nunca me ha gustado. O sea, no, es lo que decía antes, o sea, me, me atoro en las, en las La mazmorras de celda. Imagínate pasar un, el cuarto nivel de Tomb Raider 1 o 2, que eso era un infierno... O sea, no, no es, que no, es que no puedo, no puedo. Era un infierno, sí. De, de puntuación le doy un mayordomo. <laughs> ¿Qué calidad? A ver, Don Quijón. Eh, pues a ver, yo, yo estoy estoy de acuerdo con David. Para mí, el Tomb Raider 2 no es sé si es de los mejores de los clásicos, pero a mí, yo sé que mejores recuerdos tengo de él. Es lo que decía un poco él. El nivel de Venecia, por ejemplo, es de los que más marcados tengo en la, en la memoria. Y, y yo creo que fue un salto de calidad importante con respecto al 1. Así que yo no sé, de nota le pondría un. Quizá, hombre, el, el la de pega es que no sorprendió tanto. Ya era una fórmula que ya estaba hecha y tal. Pero yo, no sé, a nivel y es muy subjetivo, le poner también. Si al primero le he puesto un 9 por todo lo que significó, a este igual un ocho y medio, nueve. Vale, yo en este me pasa un poco como Lázaro, como el primero, yo lo intenté y tal, pero era imposible. Yo el dos le vi a ver, claramente más refinado. O sea, era una. está mejor hecho todo en general, ya no solo técnicamente, sino que ya el control era mejor y demás. Pero yo jugué, intenté que me gustara, pero yo creo que al no sé, segundo o tercer nivel lo dejé, pero no por nada, si me decía, es que yo sigo sin no me gustaba la inercia del personaje, seguía sin gustarme el control, no me sentía muy cómodo con eso, más allá de que fuera más fácil, más difícil, es que a mí cuando un juego no le controlo bien, ya me jode. O sea, no lo intento, pero no era incapaz de controlar eso, eso bien. Y aún así, para mí me pareció claramente superior en todo al 1. Eh, entonces, si al uno le he dado un 9,5 a este, le, la, un 9, a este le mantengo la nota precisamente por eso. Porque aunque era menos innovador, para mí era un mejor juego, estaba muchísimo más pulido. Al menos en, al menos en mi opinión. Eh, a ver, que las cosas ya se empiezan a. Empiezan a cambiar. A ver, Tomb Raider 3. Pero antes, de, que, antes de empezar con Tomb Raider 3, es súper llamativo que, que saliera un juego al año hasta el 99. O sea, Tomb Raider 1, 2, 3. Y Last Revelation. Ah, no, y, y Tomb Raider Chronicles. Chronicles claro. Que salió en 2000. O sea, un juego al año de esas dimensiones. Pero eran otros tiempos. No tío, hay quien no... lo aguante, tío. No, no, pero... <laughs> O sea, me refiero a, ni a, nivel, a nivel de desarrollo. Y el de modo eso? en que pero se hizo. Que, que Tomb Raider fue claro. un juego casi sin planificar. Que de, este, Jeremy Smith de Core fue a, a que le enseñaran la PlayStation y, y dijo. Dijo Kutaragi, mira, esto es lo que he inventado. Y vio el tipo de, de core que podía mover juegos en 3D y volvió y dijo, ah, pues hay que hacer un juego en 3D. Venga, chavales, a ver qué se os ocurre. Y de repente se les ocurrió, pues eso, un, un símbolo más que un juego. Es, así, salió por así casualidad. Tiene, tiene, así tiene mucho sentido todo ya. <risa> <risa> bueno, venga, que vamos con Tomb Raider 3, ¿no? Dale. Venga, sí, yo... Con el 3, David. Yo aquí voy a... Tengo la misma, cambio muy pocas palabras, es lo mismo para 3, para Chronicles y para The Revelation. Y es que ya en esos tres juegos empieza a salir la churrera, se nota muchísimo que son o bien ideas descartadas de los juegos anteriores o, o una especie de, de tormenta de brainstorming. De decir, a mí se me ha ocurrido un nivel en el área 51, eh, yo creo que ahora Lara podría ir vestida de espía. Yo creo que en los tejados de Londres y para mí de repente perdió todo el interés, porque a lo mejor se, se olvida de la lara clásica arqueóloga de sitios misteriosos y la convierte en una especie de lara agente uh -huh. secreto, ya sé que luego de las Revelations todo en Egipto, pero vamos, creo que perdió un poco la esencia, así que uh -huh. me gustaron mucho menos y los pasé, los pasé por encima. Eh, y son tres juegos que os pongo un 6. Venga, un 6. Uh -huh. Lazarín. Yo ahí estoy con David. O sea, para, o sea, tú me pones ahora una imagen de uno de los. Yo creo que el 1 y el 2 incluso lo puedo diferenciar. Pero de 3, de Last Revelation y de Chronicles, y no sé decirte cuál es cuál. O sea, yo sí, yo solo distingo Egipto. Yo creo que. O sea, difumino. Tú lo distingues porque lo jugaste en Dreamcast. <laughs> que The Last Revelation salió en Dreamcast <laughs> y. Eh, eso era mágico porque acuérdate que Dreamcast tenía su estilo y tenía unos gráficos y decías, anda, pero si es que aquí el personaje es preciso cuando anda. Eso es y puedo y no, no y no solo eso, sino coño, si lo de al fondo no es un Yo con la sensación que tenía con los Tomb Raider, al principio era decir, joder, es que yo voy avanzando y el fondo como se iba generando y de lo sí. primero no sé por dónde no sé hasta dónde llega el escenario. Y lo del fondo no sé qué cojones es. Es que no sé qué pollas es. Tengo que ir hasta allí porque no sé lo que es. Cuando jugaba a Drinkas decía, ostras, pero si, si veo el fondo, si sé, lo que, si sé lo que hay allí, o sea, por lo menos sé que no tengo que ir para allá. Ese tipo de, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, yo lo tengo súper difuso todo eso. Es cierto que lo tengo más claro por tema Drinkas, pero si no fuera por Drinkas, yo no distingo los, los tres siguientes. Yo reconozco que no los distingo, en serio. No, es ¿eh? que está claro que, que, en, que si hubiera sido un juego de, de nuestro tiempo, habría salido... Tomb Raider en, en un año y los cuatro años siguientes habrían sido DLCs o algo así. O sea, era, Correcto. Es, que, es que son indistinguibles. O sea, es una locura. Eh, no, o sea, no puedo darle nota. Mi nota, una trenza. <laughs> sí, tío, o sea, ojalá pudiera decir, hostia, es que jugué muchísimo y me encantó. No, tío, es que no, no me. O sea, si, si los dos primeros me decían poco, lo, lo demás era como. Pues lo que dice David, ahí, venga, venga los churros ahí a salir y ya está. Así que mi, mi nota trenza hasta el culo. Así es. Muy bien. A ver, Donkey Kong. Sí. Yo pienso que, que sí, que la decadencia de la saga empezó ahí. Y sobre todo porque, en mi opinión, se hizo mucha fuerza en el personaje, que ya era un icono y ya tenía mucho, mucho valor. Pero no se supieron reciclar las mecánicas ni no vale ningún sentido. Y eso no solo le pasó factura por lo que estamos comentando, sino a nivel de ventas también. O sea, muchas veces hablamos del, del reboot este que, hizo, que hicieron después, pero fue obligado porque la saga es que no daba más de sí. Tú piensas que de los 8 millones, creo, 9 que vendió el primer Tomb Raider, tío, ya estamos hablando en estos juegos, pues sobre todo a partir del 3, en cifras de un millón, un millón y pico. Entonces, tío, se notaba muchísimo que el usuario ya. Por mucho atractivo que tuviese Lara, no me refiero a atractivo solo de icono y tal, uh -huh. sino de como personaje, la saga había perdido mucho interés. Así que yo igual, yo no sé, que podría darle un 6, por ejemplo, tío. Uh -huh. Sí, yo, yo no le di nota porque, insisto, yo, a ver, le jugué, le intenté tal, con Trinkas mejoraba bastante por el tema de control, básicamente, pero a mí eso eran juegos que no me decían nada. O sea, ni más ni menos, no me... Además, en cuanto a mecánicas, eran juegos viejunos. O sea, eran... Es que envejecieron muy rápido, sí, sí. Sí, 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 sí. Eran juegos viejunos, que decía joder, macho. Si es que esto se, se sigue jugando igual, que hace que, que el primer juego de PSX, es que es lo mismo. Pues, ley, ley del mínimo esfuerzo. Total, sí, sí, sí. A mí me parecieron chusta total. Hasta que llegó The Angel of Darkness. Ay, Dios. A ver, David. Con tranquilidad. Ver, pues, eh... Y ojo, yo aquí. Espera, espera. Eh, te lo digo para. Te aviso para que te vayas. vayas... Vaya viendo a ver qué cojones vas a contestar. Porque The Angel of Darkness a mí ya me pilló en hobby, sí, en sí. hobby consolas. Recuerdo bastante bien cuando todo lo que pasó y tal. Y yo recuerdo que vi un poquito el panorama y no quise saber absolutamente nada del, de, del asunto. O sea, hice, saqué el capote, a, a torear y, y ya está. Así que, a ver, dale, David. Pues yo creo que The Angel of Darkness, que es muy mal Tom Rider, eh, fue víctima de su tiempo. Mm. Intentó. No sé por qué. Ha habido dos. Ha habido dos veces en que han intentado cambiar el espíritu de la saga. En The Angel of Darkness lo hicieron uh -huh. y lo quisieron hacer de sigilo. Con una Lara mucho más comedida, eso sí. Y gráficamente era muy molón. Y salió muy mal. Uh -huh. Y otra vez, lo comentaremos después, intentaron hacer casi como un Survival Horror cuando salió el reboot. Y no. Uh -huh. al final no optaron por ello. Así que. Yo qué sé, The Angel of Darkness. No me gustó porque ni había. O sea, donde estaban todas las acrobacias, los tiroteos y tal, era un juego de infiltración. Mucho peor que Metal Gear Solid 2. Y técnicamente sí, técnicamente lo recuerdo molón. Y además recuerdo la, la patata caliente que fue hacerlo en hobby, que lo hizo Ricardo. <risa> <risa> y claro, era como: pues es que este juego es malo. Ya, pero es un Tomb Rider ¿cómo va a ser tan malo? Que sí, que sí. En fin. <laughs> Eh, yo qué sé, creo que, que le pondría también un 6 porque técnicamente estaba bien, pero ni la historia, es que la historia además hasta tal punto no me enganchó que no tengo ni idea de por dónde va, porque quedó inacabada, se, se olvidaron de, de ese, por suerte, se olvidaron de por dónde tiraba sí. el Ángel de la Oscuridad y, y ahí se quedó. Y es quizá la Lara como personaje la más rara, es perfectamente reconocible. Porque de repente te encuentras a una tía en vaqueros con una cazadora y tal, y ni, ni es una aventurera ni es nada. Correcto. O sea, rara, sí, sí. rara Croft. O sea. Qué oportunidad he perdido <laughs> de hacer Oye, ese chistazo. Sí. <laughs> he, Qué horror. Lo he visto, digo, lo va a decir, lo va a decir, no lo ha dicho, venga, ahí, remato. <risa> <risa> en fin. Qué bien. A cabeza. ver, morientes. Vale. <laughs> <laughs> Madre mía, Ángel de la Oscuridad. Eh. Yo apenas recuerdo, apenas recuerdo cómo era el juego. O sea, es que es lo que te digo. No ha habido, no ha habido nada realmente impactante en la, en la saga. Hombre, este fue el primero que salió en PlayStation 2. Fue, Ahí está. Fue el último que hizo Core Design. <laughs> Precisamente porque hizo un poco una mierda. Un truño, truño escandaloso. Hizo una mierda como sí. un piano y dijeron, venga, chaval, tú te has inventado el juego, pero ya, ya no, ¿eh? Ya vete, sí. vete para allá, vete para allá que lo va a hacer esta gente. Y se ve una Crystal Dynamics. Eh, o sea, hubo ahí además una división de, de opiniones entre los seguidores de la saga clásica, luego que, que habían innovado, pero se habían cargado no sé qué. El típico, experiment el típico Mass efecto Andrómeda. Es así, es así. Hicieron otra cosa y, sí. y les quedó una cagarria. <risa> <risa> así que, ves, pues, es que al final yo no sé si es, si es contraproducente que una saga tenga éxito y les obliguen a sacar juegos, tío. Porque claro. ha pasado con Gears, por ejemplo. O sea, Gears, hay momentos de. ¿Quién se acuerda de no sé qué? O sea, te jugas el 1, el 2, el 3, ya tal. Y luego que luego ya no te acuerdas de una mierda. Porque, porque no hacen más que sacar juegos para vender, tío. Y el juego no tiene nada significativo, tío. Pues yo creo sí, que. Sí, que se, me lleva, se llama la, negocio. a la saga. Sí, se llama negocio, <laughs> pero, pero lo que hacen es. Hacen negocio tres años. Y luego mandan a la compañía a la puta mierda. Y la saga la entierran para siempre. O sea, que mucho negocio. Muy listos tampoco serán. Bueno, hacen pero lo hacen ahí, siempre hacen? así, ¿eh? Y no lo hacían entonces, lo continúan haciendo muchas compañías. Es exprimir todo lo que puedan una franquicia una serie o lo que sea, y luego si se agota o lo que sea, pues a otra cosa, tío. En, aquellos, no... en aquellos tiempos se hacía más, ¿eh? También te digo que ahora. Y afortunadamente luego cambió el tema. Pero sí que es cierto, y ahí eh, no termino de ver el negocio, y ahí está un poco más con Lázaro, ¿eh? Porque eh, Tomb Raider hacían uno al año, como claro. hemos visto. Uno al año o más, porque luego no hemos contado lo de cosas de Game Boy, y cosas de esas que salían y demás, pero hacían uno al año. Aquí ya fue cuando le enterraron la saga y tuvieron que esperar tres años, ¿Tres años? para re, para, re, para rearmarla, entonces. Ojo, y lo, lo y esperaron tres años, años no... y la rearmaron porque era Lara Croft y porque era Tomb Raider. Pero había muchísimas sagas en aquella época, tío, yo que sé, Tony Hawk y otras tantas sí, que sí, hicieron sí, lo sí. mismo. Los primeros, los primeros hasta que no daban más de sí, con innovaciones muy puntuales, si es que las había, sí. y ya está. Y... A patadas. Sí, sí. No, pero el sí, caso... Filter, que lo he mencionado sí, antes, igual, sí, Filter lo también, por pero, eso. Pero en el caso de Tony Hawk, por ejemplo, pues hicieron una entrega que no sabían qué iba a pasar y lo petó. Hicieron el 2 y de repente el 3 uh -huh. ya era en otra plataforma, con, gráficamente era todo diferente. O sea, hubo un salto, pero aquí es que hablamos de cuatro, cuatro juegos en cuatro años que no, que no eran. O sea, lógicamente sí tenían mejoras y tal. Cinco, fueron cinco realmente sí, sí. en la misma sí, sí, plataforma, hasta. o sea, del 96 al 2000. Claro, porque fueron. Compartieron luego. Eran multipladores. Claro, que fueron saliendo... revelation Claro, claro, claro. Uh -huh. no. Así que, o sea. Que, que sí, que, que lógicamente el negocio está en sacar secuelas de algo que guste mucho, pero creo que aquí se pasaron un poco, o sea, se pasaron, se pasaron como el doble. O sea, si hubieran sacado uno cada dos años, habrían vendido más juegos, yo creo, les habría dado tiempo a, a dar un poquito de aire a la saga y hacerla mejor. Sí, sí. Pero eso en esa época se, ya, se, estilaba, se estilaba mucho. Eso mm. es algo que evidentemente me dirán, no, tal, eso es algo que Nintendo no ha hecho jamás. Bueno, en esos en esos tiempos y después, Sergio, eh, pues mira, Prince of Persia también, tío, y mira, hay muchos juegos que han sufrido lo mismo. Sí, 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 correcto. Sí, pero que la oferta que había en aquel momento. O sea, ni, ni, ni había esa esa presteza ahí a, a, a sacar juegos inspirados en, por ejemplo. O sea, tenías que ser un estudio muy gordo para, para hacer algo de esas, de esas dimensiones. Entonces, no es que no tenía sentido. O sea, nadie te iba a hacer sombra. O sea, deja un año ahí, un poco tranquilo. Ahora, lógicamente, si haces una cosa súper loca, a los seis meses hay alguien que te ha mejorado la propuesta y tal. Pero en aquellos tiempos, tío, es que no, no tenía ningún sentido. O sea, el, el rollo es que no tenía sentido a nivel de contenido, pero hombre, lógicamente, si te gustaba Tomb Raider, te sacan uno al año que viene y te lo vas a comprar. Y te sacan claro. otro y te lo vas a comprar. ¿Por qué? Porque no había nada. O sea, no, no había nada a ese nivel. No podías, no podías comprarte nada parecido. Entonces, bueno, mm -hmm. tiene sentido, pero, pero al mismo tiempo es un poco cargarte las, las sagas. Correcto. A ver, eh, bueno, no, nota que le das eh... al Angel of Darkness que nos hemos desviado. viable. ya no sé ni no por cuál íbamos, tío. Sí, vamos <laughs> no, por el... Por el, de, el primero de Play 2, Angel of Darkness. Sí. La basura un, eh, esa. Nota un flexo, para que se salga un poco de la oscuridad. <laughs> <laughs> Joder, qué horror. A ver, Donkey Kong. Sí, no, es un juego, era un juego fallido a todos los niveles. Intentaron reciclarse un, un uh -huh. poco, pero tampoco lo hicieron bien. Pues nada, un sí. 4, un 5, tío. Uh -huh. Hostia, yo un 4, un 5 ni de coña. Un 4. Y gráficamente, a ver, gráficamente estaba bien, pero porque es, era de Play 2, cuidado. Y tampoco era de los primeros y tal, pero no era Luego, si lo ves, ha envejecido como el culo. También lo digo, eh. A ver, ya la cosa empezó a cambiar con Legend. Que ya apareció tres años después y yo creo que ya fue otra cosa, afortunadamente. A ver, David. Venga, aquí Legend. voy a hacer lo mismo. Voy a meter en el saco Legend, Underworld y el remake del primero, porque van los tres también seguidos. Y uh -huh. Correcto, para mí sí. fue cojonudo de otro. porque recuperaban el control. O sea. El control que no habían podido arreglar en los primeros juegos y del que se habían olvidado por completo en Angel of Darkness, aquí está. Vuelve a ser la Lara aventurera, ¿qué tal y qué cual? Es mucho más preciso. Claro, las consolas han avanzado, ya no es un sufrimiento cada salto. Además, eh, uh -huh. metieron el Garfio, no sé si recordáis que, que Lara lleva. Eh, pues como un disco blanco en el cinturón, que es un garfio que lanza y que le permite desplazarse, y que a partir de ahí lo hemos visto en 5.500 juegos. Correcto. Y, y una pregunta, sí, sí. espera, por si me falla la memoria, que le iba a decir, ¿eso fue novedad de ese no, título? No, no, no. O estaba en otro... A ver, a ese nivel, pero yo no lo recuerdo. Yo estaba haciendo memoria y digo, es que no me acuerdo lo de. O sea, me acordaba lo de lo del ganchito, lo del cinturón y tal. Digo, pero yo no me recuerdo haber jugado algo parecido antes. A ver, estaba en ese tipo yo de creo juegos, que sí vaya. Estaba en otros juegos. Pero no lo habíamos visto eh, en un Tom Raider. Y a un Tom Raider le sentaba muy bien. Lo peor de todo uh -huh. es que no sé decirte qué juego fue el que lo puso de moda. Pero hubo un tiempo en el que todos los juegos tenían tiempo bala, todos los juegos tenían rifle francotirador. <laughs> y también hubo un momento en que sí. todos los juegos tenían Garfio. No me preguntes por sí, qué. Sí, pero el Garfield, yo no sé si... Yo creo que era por Tomb Raider, pero no estoy seguro. O sea, ahora... Es que no, 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 no caigo en otro juego anterior a... Pero bueno, da igual. Si en cualquier caso, lo de, caso, que lo puso de moda sienta a... como un guante. Tomb Raider. O sea, encaja sí. en un mm -hmm. juego tan plataformero porque los, los tiroteos de Tomb Raider son siempre un poco caóticos. Tiene un sistema ahí como mm -hmm. de puntería semiautomática bastante generoso, pero las plataformas, sin embargo, sí que te exigen ser preciso como, como un cabrón. Sí, sí. Y en este caso eh, creo que lo hicieron muy bien, manteniendo la línea clásica, pero arreglando todo lo que había deshecho en Yellow of Darkness. Y me gustaba mucho que tirasen por eh, mitologías clásicas europeas. En el primero era Excalibur, en el segundo era la mitología nórdica, y además. Meten un arco argumental de Archienemigo, de Lara, su doppelganger, que es, pues eso, como la Lara Mala, que es, bueno, pues eso, la, la Samus Oscura, pero de Lara Croft. Uh -huh. Y creo que todo le encajó muy bien, vamos, en los dos, en Legend of the Underworld, y luego el remake, pues que bebía de lo mismo. Uh -huh. A estos les sí. calzo un 8, a los tres. Uh -huh. Muy bien. lazarín Yo estaba tan, tan requemado ya de los anteriores que, o sea, de esto sí que no recuerdo ya nada en absoluto. O sea, <laughs> es que no les hice ni caso a estos juegos. Lo digo así, yo lo siento por los fans de la saga, pero es que Tom Rey, no. verdad, yo hasta, hasta que no llegó ya a la versión de, de, de PlayStation 3 esta que, que fue como el reboot y cambió totalmente el rollo, o sea, o sea no, no tengo ni, no, no tuve ninguna voluntad de meterme en el rollo porque uh -huh. es que no podía con ello. O sea, lo siento, pero no es que no, no, o sea, na, no había nada. O sea, si en algún momento te paras a, a mirar, no sé qué, pues eso. Estás en la revista, alguien no está, sí. está haciendo el análisis. Te paras 10 minutos a mirar y dices, eh, como, como decías tú, como la, la vaca que mira el tren, ¿no? Ahí como ¿Sí? que no, no, te, no te dice absolutamente nada. Pues yo lo siento, pero, pero eso es lo que, lo que ocurrió con la saga hasta la llegada de. Del que comento, así que mi nota un, dos cartucheras con sus pistolas. Okay. <laughs> en fin, a ver, Don Quijón. Pues yo, yo decir que Lázaro no es el único que ha perdido el interés, tío, porque para mí sufrieron, o sea, aumentaron la calidad, mejoraron un poco, pero es curioso porque estos tres juegos que comentáis vendieron menos que el Ángel de la Oscuridad, tío. O sea, la uh -huh. gente ya está un poco como Es como ya no te sigo comprando la moto y aunque sí, mejoraron, no, 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 supieron hacerse ver al, al público. Yo, igual, tampoco son juegos. Me acuerdo, por ejemplo, de Underworld, tío, que sí si lo jugué. Legend lo probé, pero no, no me lo terminé ni nada. Lo jugué solo un poquito. Underworld lo jugué para Wii haciendo la review en Nintendo Acción, si la memoria no me falla, en Wii. Y son juegos que tampoco tengo un recuerdo de ellos. O sea, estaban mejor, sí, pero tampoco es que me entusiasmaran en su momento, tío. Ya Tonrider, no sé, era algo ya un poco más para mí, te hablo personalmente más jaduco. Uh -huh. Entonces, no sé, te iría un 6 y medio o algo así. Uh -huh. Pues yo ahí compro bastante lo que ha dicho David en este caso. A mí me gustaron bastante en general. Yo creo que me acabé los 3 y le daría al primero un 8 y a los otros un 7 y medio. Una cosa así, aproximadamente. Ya, a ver, yo tenía ganas de, de acabarme. Algún Tomb Raider, aunque solo fuera por, por vergüenza torera, porque reconozco que hasta entonces no me los había acabado porque no me, no me, no me gustaron. Eh, lo de bueno de Angel of Darkness me parece una auténtica tomadura de pelo brutal. me da, De hecho, me da hasta vergüenza ajena y tal. Y cuando llegaron estos, dije, coño, son juegos de un estilo que a mí me gusta mucho. O sea, ese tipo de aventura, de salto, de puzzles y de tal, a mí siempre me han gustado. Y en este caso estaban bien ejecutados porque el control era muy bueno. O sea Ni más ni menos. O sea, el control era cojonudo. Entonces ya... Era, era otra cosa. Es cierto que la, a mí la, el tema argumental me llama menos la atención, pero yo no juego a un Tomb Raider o a un ancharte por el argumento. Yo nunca lo he jugado. O sea, es así. Así que ya lo digo, 8 y luego a los otros siete y medio. Salva, y ahí pasaba salva la nota de Kike porque jugar en Wii tenía Tenía cojones. Sí, sí, también. sí. Sí, no, sí, tenía o sea, que, que sí, Además, que era... yo Me acuerdo que tenía un bug, tío. Al final también, que se quedaba pillado el juego, tío. O si sea, aquello fue. Pero, pero era uno de esos juegos que manejabas la cámara con el Mode, te movías con el Nunchuk, que vale bien, pero manejar la cámara con el Wiimote, telita. Uf. Tío, había que ganarse el pan. <laughs> Correcto, era una, es mia. que todo lo que. Ese tipo de juegos era un horror en, en, en Wii de escándalo, pero bueno. A ver, eh, vamos a pasar ya directamente al Tomb Raider, al reboot, al de 2013, pero yo quiero, oye, comentar lo de Lara Croft and The Guardian of Light. No voy a dar más historias, uh -huh. pero a mí es un concepto de juego, es un spin-off que a mí me gustó bastante, dentro de un orden. O sea, me parecía un juego bastante disfrutable, que de hecho, a ver, yo se lo he recomendado a algún, pues, a algún seguidor de la saga y tal y cual que no lo conocía, pues tampoco es que lo conozca mucha gente, y, y les ha gustado. ¿eh? O sea, son juegos para aquellos que no, lo, lo, pues eso, que no los conozcan. The Guardian of Light es un spin-off que a mí merece mucho la pena, al menos en mi opinión. Ese y el siguiente, el Temple of Osiris. Que apareció no sé, unos años más tarde, cuatro o cinco años después, y está bastante bien. Pero bueno, a ver, vamos a meternos ya en, en harina. Tomb Raider, el segundo reboot de la saga. Reboot como tal. A ver, David, ¿qué te pareció? La leche. O sea, en mi caso acertaron muchísimo. Era un fake Uncharted, como va a decir después Lázaro. Sí, tienes razón. Uh -huh. Pero mira, en una isla en Japón. Con, que era Yamatai, y que tenía una parte ahí de Jimiko y la mitología japonesa y no sé qué. Tenía sí. mucho rollo de supervivencia. Tenía las muertes de Lara que eran espectaculares. Es que daba gusto joder, sí. fallar en un salto. <laughs> daba gusto y, morirse. Y, y, y ver cómo se recreaban ahí que decías, joder, es que es verdad. Es que si me caigo no es ver el, el Ragdoll Physics del muñeco haciendo... y quedándose tirado en el suelo, sino que ves ahí unas muertes... Cojonudas, y, y lo único que sí me falló fue este intento que hicieron por. Eh, se comenta mucho en lo de la disonancia ludonarrativa, el intento que hicieron por demostrar que Lara sentía el, el ah, matar a los malos, sí. que es que en la primera hoguera que te sientas, pues, pues ella dice: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? inmediatamente después sí. se levanta, coge el arco y, y sigue cargándose gente eso Correcto. quedó un poco artificial, aunque entiendo por qué se hizo y es una decisión atrevida y, y oye, y luego ha habido otros juegos que lo han hecho mejor y supongo que gracias a de aquellos inicios han llegado juegos como The Last of Us parte 2 después, que han, sí. se lo han tomado más en serio pero bueno sí. salvo ese sí. mínimo detalle me flipó eh, me hubiera gustado que hubiera más cambios en los escenarios. Al fin y al cabo, esta era la primera vez que solo estabas en un sitio, pero uh -huh. pero vamos, un, un 90 tranquilamente. Muy bien, Lazarín. Eh, el mejor Tomb Raider de uh -huh. la historia. O sea, es que para mí era, era, eso era un poco la filosofía de Tomb Raider de, de, de supervivencia, de buscar ahí lo que sea, ¿no? a ver, a lo, las. Los puzzles estos que hay en cada, en cada uno de los templos. Sí. Eh, ff, lo de, pues... Eso sí, eso sí te gustaban o no. Eso sí me molaban. Sí, pero eran ah, más sencillitos. Eso era un ah, poco bien, para bien. gente tontica como yo. <risa> <risa> no, a mí me, me gustó todo. Lo que pasa que me, me jodió un poco el hecho de que eh, llevaba más de la mitad jugado en Play 3 y lo sí. lanzaron en Play 4 y lo empecé de nuevo en Play 4. Y al final no terminé ni en Play 3 ni en Play 4. Lo tengo ahí como a medio. ¿Te has terminado Hijo un juego porque... alguna vez, macho? <laughs> Qué catacaldo, sí, tío. tío, tío? Para, uno termino, tío. Mira, para uno que me termino hace relativamente a poco el Neo 2 y sigo jugando. <laughs> así que soy tonto. <laughs> creo que ibas no, me... a decir a Street Fighter 2, sigo ¿no? No, Hombre, no. no. hombre. A ver, es que con este. A lo mejor me pasa un poco diciendo lo de, lo de Uncharted, pero sí es verdad que, que el reboot este de Tomb Raider tenía tenía un poquito prestado de Uncharted lógicamente porque claramente el, sí, sí. el gameplay un poco ese rollo lo tenía pero pero está claro que, el, que el, esa sensación de aventura y tal eh, la, la heredaba de los de los originales y le daba un, un rollo que que Naughty Dog no le podía dar a sus juegos porque uh -huh. no protagonizaba a Lara Croft o sea que a mí me a mí me, me flipó ese juego la verdad es que lo tengo ya os digo que lo tengo pendiente es uno de los. Tengo una montaña de juegos pendientes que no sé si, si prenderla a fuego y lanzarme sobre ellos y morir. Yo te ayudo, Lázaro. Yo creo, Encantado que, de la vida. Yo creo que va a ser lo mejor. Como, la serilla, Acabas. Así? Acabas los juegos sí. o los juegos van a acabar contigo. Prefiero que acaben conmigo ya, ya. Es ya está. Correcto. Yo <laughs> y, también lo prefiero. Eh, hombre, por supuesto. Y mi nota es un <laughs> nueve y medio. Venga. Ahí, a tope. Muy bien. Di que sí, Lazarín. Kik Kikon. <laughs> Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, de que es un... Tomó mucho a un chate, pero... Tío, yo el recuerdo que tengo es que era... En cierto sentido, mucho más juego que un chate más profundo. Aportaba muchas más cosas. Y de hecho, el último God of War tiene muchísimo de Tomb Raider. Aparte de que hubiese gente ahí metida y tal. El... Yo al principio, la impresión que tuve cuando jugué a God of War es... Joder, esto es un chate con diferencias y tal. Perdón, es un... Es como un Tomb Raider con diferencias, pero... El diseño de niveles y demás... Te va mucho de ahí, o sea, eran... A mí me gustó más incluso que un charte. Parecía más, más videojuego, tío. No era tan peliculero. Tenía más pausa. Tenía más recursos. Y me gustó mucho. También lo que decía David, la ambientación que tiene es fantástica. Y luego lo comentaremos. Para mí no lo han logrado plasmar en los siguientes. Que han vuelto a ir un poquito a la baja. A mi juicio, eh, al menos. Para mí, no sé, fue una sorpresa. Además, fue un juegazo Lo disfruté muchísimo. Y yo le pondría también un 9 y medio, un 10. Pues yo opino bastante igual. O sea, de hecho, yo le considero. Eh, de los mejores juegos de la generación, tal cual. Yo siempre lo he dicho, desde sí. el punto de vista gráfico. Además, es que ese, desde el punto de vista gráfico, para mí, junto con GTA 4 eran juegos adelantados a su tiempo, claramente. O sea, parecían. Eh, eran otra cosa, estaban años luz del resto, en mi opinión. Es como pasa un poco ahora con Draft of Us 2: que siempre lo ponemos como ejemplo. Un juego sí, parece que parece de una juego. generación posterior, tío. Tú sí, lo ves ahora sí, y. Sí. totalmente. Yo estoy con Kick, en el que es, para mí, más juego que eh, Uncharted. Es cierto que bebe de él, pero lo combina con la esencia de Tomb Raider y da como resultado un juego que a mí me parece más gratificante. Es menos peliculero, menos lineal, un poco más difícil, más complicadito. Tiene un ritmo distinto, no tiene ese ritmo tan fácil, claro. Sí, que no, ojo, que a mí Uncharted a también me gusta mucho, ¿eh? mí, Sobre mí, todo sí, el 2 sí. y el, los, los pares. Pero eh, yo creo que en este caso me, me gusta más. El gameplay me parece más satisfactorio, más cruel, más, más, más durito. Eh, y no sé, yo sigo diciendo que me, me, me parece el mejor juego de la saga, sin duda. El mejor juego de la generación. Y en ese estilo de juegos, yo creo que es de los mejores que he jugado nunca. Y mira que he jugado bastante. E insisto, que a mí la saga Uncharted, que nadie me diga tal, a mí Uncharted 2 me pareció increíble. Y el 4 también me gustó muchísimo. Los otros me parecen un poquito más flojitos. Pero este para mí me parece que está por encima. Yo le daría un 9 y medio y me quedo tan a gusto. Y de ahí pasamos a Rise of the Tomb Raider. Que ya sabéis, exclusiva. Eh, cuando Microsoft más o menos hacía bien las cosas, exclusiva temporal por un año, eh, que a mí me pareció también muy bueno. No sorprende tanto, pero muy bueno. David, dale. Pues mira, a mí la exclusiva no me afectó porque como yo tenía Xbox, pues lo jugué en cuanto salió. Y me moló muchísimo el prólogo, que como sabéis es en el Oriente Medio y tiene un primer, un primer templo, pero luego me jodió un poco que el resto fuera en Siberia. Eh, si el Tanta nieve de primer... y tanto rollo así. Sí. sí. Uh -huh. Si el gadget del primer juego había sido el arco, que para mí era como un símbolo de la supervivencia, en el segundo metieron los piolets, uh -huh. que no molaban tanto, y después recuerdo que me hacía unas ilusiones en el enfrentamiento contra el oso que se mostró en, en las primeras imágenes, sí. que, que ni siquiera eran imágenes de juego, eran diseños previos, y dije, guau, esto va a ser la, la sí. leche. Y luego no, el oso se deshinchaba. Era un poquito mejor en el. Era inflable. No, bueno, que, que no, era tan, no era tan espectacular. No era un enemigo final ahí, como una, como las estatuas de, del primero. Pero sí había un, una cosa que estaba un poco mejor y era el, el diseño del que ha hablado Quique antes. Que son como estos pequeños. No es un mundo abierto, pero son como pequeños hubs donde conectan distintos. Sí. Y en el. Me dio la impresión en Rise of the Tomb Raider que estaban mejor, que era un rollo más variado, que sí te daba más la ilusión de sí. torno abierto. Con todo, no me gustó tanto como el primero, pero le pongo la misma nota porque como la dictadura de Sergio es que de 5 en 5, <laughs> pues no se merece ni 95 ni 85. Así que me, me quedo con el 90 otra vez. Muy bien. Nazarín. pues yo aquí Uno, un invitado que me hace caso, impresionante, macho. <laughs> eh, pues yo aquí tengo que tengo que decir que, que a mí la, el tema de la exclusividad me hizo un poco de daño y no a ti, pero si eres super Xboxer, super tío, Xboxer hasta la hasta la meluda. Eh... <laughs> el rollo es que el, el tiempo que que pasó hasta que pude jugar el juego y los análisis que había leído sobre él, o sea, me hicieron mm. ignorarlo un poco o sea, yo, yo eh, tengo el, la imagen del juego era como el efecto de la nieve que bien hecho está y no sé qué, y gráficamente en PS4 Pro se ve mejor porque le han metido no sé qué, porque fue de aquella época que, que es como, oh, un juego para PS4 Pro con lo cual no tengo o sea, no, no lo jugué y no tenía ningún ninguna opinión claro, ninguna opinión externa que me dijera júgalo porque tiene esto, no, era como la nieve está bien hecha y en PS4 Pro se ve mejor y no sé, qué. o sea Nadie me dijo que ese juego, con lo cual yo tenía todavía por terminar el anterior, uh -huh. y decía: Pues no tengo, no tengo ninguna prisa, y nunca lo jugué, tío. Porque no, o sea, no hubo nada ni nadie que me dijera: Esto va a ser así. O sea, claro, tengo... es que tienes tus, tus amigos esos lamentables que tienes con los es que pegas tiros <laughs> y ya está. Casi, bueno, joder, no, no, no. En este, no caso, nunca, en este caso, a nivel, a nivel de, de análisis y tal, o sea, no... Nunca tuve ahí un, un refuerzo ahí externo de, de alguien que dijera es como el primero hay que jugarlo no sé qué o sea uh -huh. pasó ahí sin pena ni, por mi cabeza y por mi mente por mi por mis ojos pasó sin pena ni gloria o sea no, no no nunca tuve la necesidad de jugarlo porque nadie nadie me la creó realmente uh -huh. en fin a ver Donkey Kong a mí, yo lo jugué, me gustó, me lo pasé, lo disfruté bastante Pero es verdad que me, me llamó menos que el primero, tío Probablemente porque la ambientación no era lo mismo, lo que molaba Y luego porque, no sé, tío, tengo menos recuerdos de ese juego, quitando uno o dos Que me, me pegaran tanto como en el primero, que hay momentos con enfrentamientos contra enemigos y tal Que están, no sé, que a mí me llamaron más la atención Entonces lo jugué y bien, es un buen juego, además técnicamente está muy bien Pero no, no me impactó tanto, tío no me no me llevo tanto así que le pondría un uno y medio muy bien a ver yo le yo le jugué primero en, en su día en en Xbox y tal y me gustó mucho evidentemente también a ver si soy realista sabía que, que me iba a impactar menos que me iba a gustar menos porque el primero era tremendo pero reconozco que a mí esa ambientación a mí también me gustó, menos que la de todo lo que tiene que ver con Japón y más me gustó menos, pero también estaba muy bien. La mecánica, lo que ha dicho David, de los piolets y tal, pues tenía menos gracia, pero bueno, por lo menos tenía alguna que otra novedad. Eh, en este caso era de God of War, claramente, pero bueno, a mí que cuando copian cosas de juegos que están bien y los copian bien, no tengo ningún problema, ya lo he dicho mil veces. Y luego he de reconocer que cuando salió para, para Play le volví a jugar. O sea, ese juego me lo he acabado dos veces. Y... Lo cual quiere decir que me gustó bastante. Eh, menos que el original, pero me sigue, yo sigo pensando que es un muy buen juego. Un juego no sobresaliente, pero sí notable alto. Luego yo le doy un 8,5. Y medio y ya, para acabar, eh, Shadow of the Tomb Raider. ¿Qué te pareció a ti, David? Este es un juego más controvertido. Oiga, va. Pues mira, hay tres cosas que me gustaron mucho. Primero, la idea del apocalipsis y meter las catástrofes naturales, uh -huh. que eran la principal novedad del juego. Después el prólogo, que es en México durante el Día de los Muertos y es de puta madre. Y, es impresionante. Y además termina con un tsunami, una inundación, que es, es de verdad uh -huh. cojonudo y dices, ¡buah, lo que me espera. Y luego me gustó también el que apostara más por el sigilo. Hay un momento sí. del juego, que es un punto de inflexión, en que Lara se transforma. Y, y por decirlo así... Hasta ese punto, Lara es, es la presa y en ese punto se convierte en la cazadora. Y eso que es controvertido, uh -huh. que mucha gente dijo que iba contra el personaje, a mí también sí. me gustó. Es, es, uh -huh. es eh, un poco apocalipsis now, pero es casi un poco Rambo, el momento de la transformación. Ahí en el sí, agua con el sí, fuego sí, de fondo y, y no sé qué. Pero va, eso. Una gran pesca, de hecho, sí, sí. Eso claramente. me gustó mucho. Sin embargo, el desarrollo ya se me hizo mucho más monótono y menos sorprendente que los dos anteriores. Mientras que toda la parte argumental me molaba, el fin del mundo y, y el, las culturas precolombinas uh -huh. y no sé qué, y estar en el Amazonas presumiblemente iba a ser cojonudo, luego el, los uh -huh. templos y demás ya se me hicieron más rollo. Así que le pongo un 85. Seguía siendo técnicamente... Pelotudo, vamos. Sí, sí. Mejor incluso, más o menos para mí. Sí, sí. ¿Lazarín? Pues estoy un poco ahí como. Como estoy un poco eh, condicionado con este juego también. O sea, a lo ver. he empezado hace poco. He, he dicho, sí. técnicamente, esto está a la altura de Last of Us 2. O sea, me pareció increíble. Pero, ¿por qué estoy condicionado? Porque el señor que, lo, que cuando se anunció Last of Us 2 dijo. Eso es imposible. Esas animaciones no se pueden hacer. Y, o sea, alguien que te hace un juego que se parece, o sea, que sea capaz de, de decir eso de un juego que luego resulta que se puede hacer, ¿qué esperas encontrar en su juego? Vas a decir, pues te este lo ha hecho peor porque no ha sabido. <laughs> Entonces, yo lo tengo empezado y lo seguiré, pero es verdad que lo tengo un poco ahí condicionado, en plan, es que luego va a ser flojo, porque este tío mira lo que ha hecho. O sea, no, a ver todo hay que decirlo. Lógicamente, no es mi género, no es algo a lo que haya dedicado muchísimo tiempo, pero es verdad que hay otros juegos que, que me lo han pedido. Este, ya digo que por, por un motivo o por otro, igual que el anterior, era un poco las, las, los análisis, sí. las reviews y tal, en este caso me dio un poco por saco eso, que es como he hecho un juego cojonudo que es increíble y tal, y de repente es como, el mío es bueno, pero ese, eso no se va a poder hacer porque es imposible. Pues a lo mejor no eres tan bueno. <laughs> Así que ten cuidado. Así que lo tengo pendiente y... Como digo, no es un género lógicamente por por trabajo no se me ha exigido analizarlo y no es un género al que yo le haya dedicado toda mi vida, con lo cual lo tengo pendiente, así que tampoco me temo que no voy a poder no vaya a poder puntuarlo tampoco. Bueno, bueno, pues está bien. A ver, Don Quijote. <laughs> a mí, tío, yo tengo una cosa, y es que los primeros trailers que se mostraban del juego y demás me sorprendieron mucho, me parecía que iba a ser una auténtica pasada y que iban a innovar más. Entonces luego cuando lo jugué me gustó, me gustó, lo disfruté, pero ya menos que el anterior y menos todavía que el primero. Creo que tiene algunos momentos, como decía David, de ambientación muy chulas, tío, tiene algunas ideas molonas, uh -huh. pero ya es un poco más de lo mismo. Eh, la base por mucho, lo intentan maquillar un poco, que no, que es algo más espectacular y que es algo, pero es un poco más de lo mismo, y, y bueno, me gustó, pero es al final ya, tío, estaba deseando terminarlo. No, no, no me llego tanto, tío. Y bueno, y es significativo también, ¿eh? Las ventas, sabes que han sido bastante más bajas de las que se esperaban. O sea, el primer Tomb Raider creo que fueron 11 millones y este creo que iba por 4 una cosa así. O sea, que la gente también va un poco en esa línea. Así que no sé, yo le pondría a lo mejor un 7,5 o una cosa así. Pues muy bien. Yo en este caso, sí, estoy más o menos de acuerdo contigo, pero también compro bastante lo de David. Eh. Es decir, a mí me parece que es un juego que va de más a menos de manera clara, en mi opinión. Total, es total, cierto sí. que el principio mola mucho. O sea, y bueno, gráficamente es impresionante. Yo eso también lo mantengo. Gráficamente es una cosa increíble. Es un espectáculo, es eh, sí. Sí, Tiene. También es cierto que tiene unos picos por arriba realmente espectaculares. De hecho, me, tengo más recuerdos casi. También este es el más nuevo, ¿no? Pero tengo más recuerdos de este que del anterior. De Rise of the Tomb Raider, yo eso que Rise of the Tomb Raider me lo acabé dos veces, lo cual es un poco curioso, pero es cierto que tiene a un par de valles que cuesta un poquito superar, que se te hace un poquito, no bola, pero se te hace un poquito más monótono. Lo que pasa es que yo reconozco que eh, me gusta mucho este estilo de claro. juegos y demás, le disfruto mucho, pero es cierto que te deja un sabor un poquito de decir, joder, podría haber estado mejor, yo creo, siendo un muy buen juego. Yo aún así le, doy, le daría un 8, pero eh, te queda un sabor un poquito amargo al final. Pero bueno, pues a ver, hasta aquí la saga Y ya para ir acabando Os pregunto eh, Tomb Raider Aniversario 2021 mmm, Nuevo Tomb Raider para este año ¿Sorpresa? ¿Gol en las gaunas Y en la condomina? ¿O ni de coña? A ver, David No, dale. No, 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 empate Empate a cero a ver, eh. ¡Ah! está, está muy bien y es verdad que, que la cara de Tom Rider ha sido Megan Marie, como sabéis, la community manager, este, que, es, que además es cosplayer de Lara y se flipa mucho y es la que ha dicho que quieren hacer algo por el 25 aniversario. Pero no creo que. Primero, casi. Me voy a, a jugar esto y voy a decidir por todos vosotros, pero estamos de acuerdo en que hacer un Tom Rider. ¡Ah! Tiene que hacerlo Crystal Dynamics, no hay dos Montreal, que fueron los Por que favor. hicieron los Correcto. dos buenos. Crystal Dynamics Correcto, sí. acaba de lanzar Avengers, está con la versión de Avengers de Play Uf. 5 y Series X, que tendría que haber salido ya, pero están en ello. Y Square Enix les ha puesto ¿Sí? una navaja en el cuello intentando que, que aquello sea rentable de alguna manera. <laughs> Y entonces, pues la community manager ha salido al paso con unas declaraciones, pero yo creo que, que estos, si tienen un juego de verdad, para el 25 aniversario de Lara Croft, tienen que hacer un anuncio de verdad. Y aunque solo sea una, una imagen uh -huh. conceptual, como hicieron con Shadow of de Tomb Raider, que se vio a Lara sí. con el eclipse sí, sí. y la pirámide. Eclipse, sí. Pero tienen que, que hacer algo de verdad. A mí no me vale no me vale una. O no, o no me deber... No me satisface, me vale porque cada compañía que haga lo sí. que quiera, pero no me satisface una community <laughs> manager diciendo, oye, que sí, que vamos a hacer un juego. Y además yo creo que cogería las mismas mecánicas que tienen ahora, que son muy buenas, y diría, ¿Sí? pues me lo sí. llevo a Egipto otra vez, donde hace 20 años que no jugáis, desde Last Revelation, y, y vais a sí. ver cómo, cómo se hace Egipto ahora. Claro que es verdad que está el uh -huh. Origins, el Assassin's Creed, pero vamos, ¿cómo se hace sí. Egipto ahora para un Tomb Raider? Y creo que podría molar, Correcto. pero hasta 2023 sí, sí. yo no creo que haya un, un un Tomb Raider. Me extrañaría mucho que lo lanzasen sin anticipar cosas. Uh -huh. A ver, Lazarín. Joder, es que teniendo, teniendo aquí esta Dynamics ahí con los deberes. Con los deberes. <laughs> con los deberes... Infernales de, de vengadores. Deberes pochos, Joder, qué asco. Deberes, deberes de mierda. <risa> <risa> en fin. Eh, a mí me molaría me molaría que siguieran un poco el. O sea, lo que me gustaría ver de verdad es lo mejor de, del inicio de la saga, o sea, de 1, 2 y 3 o algo así, eh, con el concepto de juego tal y como, como, uh -huh. como es ahora. O sea, eso molaría mucho, porque precisamente pues sí, molaría la ambientación que, que, que era lo que, lo que a mí personalmente me molaba de, de los primeros Tomb Raider con, con unas mecánicas de juego en condiciones que es lo que me uh -huh. parece que es a donde ha llegado la saga ahora mismo así que eso, eso molaría bastante o incluso el 1, o sea, hacer el 1 pero con unos gráficos bonitos y con el sistema de juego de, de ahora o sea, el rollo es que la, el, el desarrollo del juego las mecánicas, el control lo tienes ya y, sí. y a nivel argumental está todo hecho ya también. <laughs> o sea que tampoco. Van a, van a llamar al de, al de BioWare, digo, para hacerlo. <laughs> van a decir: Deja de Dragon Age, hombre, vete a hacer el Tomb Raider, joder. Estamos aquí todos. <laughs> Me molaría eso. A ver, entiendo además, yo opino lo mismo que, que David. Es decirlo, este año. En plan, no nos hemos olvidado. Esta saga, lógicamente, es de las más importantes de la historia de los videojuegos. Vamos a hacer una celebración en condiciones. Cuando esté. Cuando esté hecha. O sea, que, que no hagan nada corriendo, que, que ya sabemos lo bien que hacen las cosas corriendo Crystal Dynamics. Y su amigo, Correcto. el Capitán América, y su prima, la del <laughs> Muy bien. A ver, Don Quijón. Madre mía, cómo se enrolla este hombre y va jugando por el Chronicles todavía, me parece, tío. <laughs> es tremendo. A ver, eh. Yo no, este año no lo vamos a ver ni de coña y yo creo que además está bien que no lo veamos porque, tío, eh, igual la saga va un poco a la baja, aunque los últimos tres juegos han sido muy buenos, va a la baja en cuanto a ventas, en cuanto a originalidad, en cuanto a impacto y todo y yo prefiero que se tomen su tiempo y que cuando lo, lo cuando saquen algo nuevo sea un poquito distinto en algún sentido, que no ven algo. Y a mí me gustaría también que volviesen un poco al estilo de los primeros, tío, más, así, más aventureros, más... Mm, estaría bien. Pues mira, yo, yo voy a dar una semi sorpresa. Adiós. Y yo creo que este año va a haber. Ahora lo argumento, ¿eh? Yo creo que este año va a haber anuncio de nuevo Tomb Raider. Y yo creo que lo vamos a ver el año que viene. Y digo esto porque. El lo primero Switch, es bro? aniversario. <risa> <risa> y digo esto porque. Lo primero, me flipo. Lo segundo, eh, me es me aniversario. Flipo. Y lo tercero, muy importante, lo que acaba de decir David. A ver, el factor aquí es Crystal Dynamics El juego lo tiene que hacer Crystal Dynamics Y decís, no, pero es que Crystal Dynamics Yo estoy convencido O quiero, quiero pensar que la basura De Avengers lo ha hecho Crystal Dynamics Z O sea, lo ha hecho un Crystal Dynamics Pues eso, eh, la de la limpieza hecho los cuñados, El becario de tal los, los cuñados de exactamente, Crystal Dynamics. Eh, la, Eso es, lo han hecho cuatro matados y efectivamente ahora lo de... Se, eso no tiene arreglo. Los cuatro lo saben Eso no tiene ningún arreglo. Entonces sí, va. van a fakear un poquito. ¿Y quién va a fakear? Los, pues la misma. La de la limpieza, el tío de tal, el becario no sé qué. Y el... Efectivamente. Y el que va a comprar el café al jefe. ¿Qué está haciendo Crystal Dynamics? O gran parte de Crystal Dynamics. Estoy convencido de que está haciendo el nuevo Tomb Raider. O sea, estoy plenamente convencido. Y yo creo que les va a llevar un poquito más de tiempo porque... Eh, yo supongo que van a intentar... Eh, eh, meter una, alguna que otra mecánica nueva manteniendo la pues eso manteniendo la esencia de los últimos tres juegos que yo creo que son muy buenos en especial el primero lógicamente ¿no? que es el el, el reboot ¿no? yo de hecho no creo que sea necesario realizar un reboot con lo cual avanzarán más rápido yo creo que sinceramente con el motor gráfico que tiene, tampoco que la en un poquito más más que de sobra porque era me sigue pareciendo impresionante de hecho de lo poco bueno que tiene eh, Avengers es precisamente el tema gráfico que está bastante bien, te podrán gustar luego más o menos las caras de los protagonistas, pero yo creo que gráficamente es lo, lo más salvable que tiene el título, y yo apuesto eso, a que este año en algún momento anuncio de que hay un nuevo Tomb Raider, y posiblemente el año que viene, eh, Tomb Raider Pues nuevo. si es así, como, como yo confío plenamente en lo que dice Sergio, espero que no se pise con el nuevo Silent Hill <laughs> es lo único que pido, tío, que no se haga nada de eso. Lo que pasa es que bueno, cada vez, cada vez cada vez que haces adivino, tío, tiembla el misterio, macho. Va a salir el, ba el bayoneta también. Que hay, hay una cosa ahí un poco jodida. O sea, eh, Tomb Raider en sus inicios marcó un poco una época, pero uh -huh. pero al, al reboot este de 2013 siempre se le ha comparado con Uncharted. Ahora tenemos Last of Us que plantea ciertos elementos del reboot de, de Tomb Raider de una forma un poco más realista un poco sí pero espera una un y te, una y más de tuerca para mí para mí Tom Rider es bastante más juego sí. que eso Last sí of Us, eso sí. sí así de El claro lógico, te lo digo Yo es que, ya escamará a la gente pero es no, más no, es, y más juego que ancharte claro sí. a ver las tofas depende mucho de, de pues del el hilo argumental que es el que va moviendo y del las tema movidas. y del tema técnico o sea te lo, lo digo así claro de Last of Us no sería lo que es sin el guión que tiene tan claro tal y tan controvertido y demás y sin los pedazos de gráficos que tiene no, no, que claro. así de, vamos lógico pero por eso te digo a nivel, a nivel de combate a nivel de planteamiento un poco de mecánicas eh, va a tener cierta relación es, es inevitable o sea porque los juegos tienen cierto parecido en determinadas cosas con lo cual cómo creéis que van a evolucionar un poco la saga sin decir, mira otro Uncharted o mira otro Last of Us. Yo lo tengo claro. Es que siempre han estado ahí. Yo creo que va a salir un DLC de Lara Croft del Tormentor. <risa> <risa> Qué gilipollas. <¿Qué> <laughs> Tormentor Rider, tío. <laughs> no, no, no. A ver, en serio. Hay, hay rumores que dicen que el juego sirve de vínculo entre los clásicos y el original. Los tres nuevos es una Lara muy joven y en los clásicos, Lara sí. ya era la heredera de Los Croft con una mansión y sí. viajando por todo el mundo. Así que. Con su mayordomo. Con su mayordomo en mi fantasía erótica <laughs> más profunda, tendrá mundos abiertos pequeñitos en distintas localizaciones. A estos, a estos nuevos les fallaba eso, el cambio de localización también. Yo creo que después de ver Avengers. Eh, Crystal Dynamics es capaz de hacer pequeños mundos abiertos porque hay. Bueno, todos los niveles del multijugador de Avengers son así: son pequeños mundos abiertos con un montón de caminos donde hay bases de Lima. Pues en este caso, en vez de haber bases de Lima y cosas así, que haya templos con puzzles y no sé qué y uh -huh. desafíos plataformeros, pero que tire un poco por ese lado: por tres viajes a uh -huh. distintos puntos del mundo. Si quieres, vas a Tailandia a Egipto y a la Antártida. Y, y esos tres Correcto. que sean, pues eso, tú ahora vas a este, a este templo y allí tienes tu juego lineal, pero luego sales, puedes explorar por el mundo y meterte a otro templo sin que sea de mentira, como los juegos que hemos visto, sino que sea de verdad un claro. mundo abierto que vayas a caballo uh -huh. o en coche o como te salga del pie. O eso, uh -huh. o siguiendo con las fantasías de David que sea una madurita Lara Croft, en plan Kratos o algo así sin hijo va a poder ser, pero que también estaría bien. ¿sí? No, yo, yo compro bastante eh, lo de David entre comillas, pero en individual. O sea, yo quiero jugar solo, que no haya un compañero de, de Lara en absoluto ni nada. Yo quiero jugar solo, que esté sola todo el rato. Que quiera meter un compañero, que lo maneja la, ella como ojo, como el hijo de Kratos se lo hace muy bien, perfecto. Pero yo quiero jugar solo. No quiero cooperativo ni mierda de esas. Y ya está. Es que el compañero, el compañero sirve para contar la historia, porque si no son personajes que están todo el día hablando solos, que resulta muy ridículo. Correcto. <laughs> Entonces un Zully y un Atreus te... Claro. claro. Mí el cooperativo, a mí el cooperativo me da muchas horas de diversión a determinados juegos. ¿eh? El, sí, el, pero el Nio y no. el Nio 2 en cooperativo es, es otro rollo diferente. También es más fácil, pero es otro, es otro rollo. Pero lógicamente a bueno, un Tomb no me... Raider no le pega. Es que no le pega. Correcto. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues muy bien. Oye, pues hasta aquí. Qué maravilla. Que... Joder, hemos bajado de tres horas. Cuidado, ¿eh? No me lo creo. Eso sí que es sorpresa en las gaunas, en el molinón, si en quieres, la condomina. Si quieres, te canto, ¿Eh? te canto una canción o algo para llegar a tres horas. <risa> <risa> no, no, me niego. No, no, déjalo que Mejor luego no. tardo el doble en editar. Eso es así que nada. Sí, bueno, me pues... vas a tener que meter el, el, el autotune y eso. vas a tener que dejar ahí rollo, rollo sí. así trap. Ahí con el. Bueno, da igual. Y sí, déjalo. Que había quedado, había quedado muy bien. Déjalo, sí, venga, ya está. Vete, a, vete a ver al Madrid y, y, y quédate y llora. Sí, sí, que correcto. va a ser lo que vamos a hacer. Efectivamente. En fin. Oye, eh, David. Un placer, como siempre, macho. El placer es mío. Como habéis visto, ha habido, Ay, ha habido montaje ahí de juego retro. Además del Blue Journey, Correcto, que sí. sabía que os gustaba. Y nada, Correcto. tío, siento, siento <laughs> ser el, el, el invitado más soso, que mis programas duran menos, pero oye, está bien porque ya sabéis que uno no tiene una edad. Dios, Dios te bendiga por eso, David. <laughs> sí, sí, eso lo digo, verdad, lo digo hasta yo, macho. Tenía un poco de truco, tenía un poco de truco porque, porque hablar de todos los Tomb Raider cuando... Tres o cuatro son exactamente lo mismo, pues lógicamente se hace rápido. Sí, estuvimos, estuvimos como siete horas con los Resident Evil y Tomb Raider en 20 minutos lo hemos finiquitado, pero rápido. ¿eh? Ah, ya está. Sí, 20 minutos, llevamos una hora. Lo que pasa es que tú y yo, Kike, podemos hacer un programa de Resident Evil. Yo yeah. me puedo hacer un programa solo de Super Nintendo e incluso partirlo en tres, mm. o sea, tranquilamente. Mm. Así que es lo, es lo que tienes. Pero bueno, que oye, que lo que te digo, David, muchas gracias. Te invitaremos pues de aquí a un par de meses, Cuando espero que sigas aceptando crees de los pocos porque jode cómo se está poniendo el tema sobre todo con la duración madre mía. Sí, lo tiene que pensar la con? gente sí tío no me, y no me extraña ¿eh? sí, si es que, pues nada, un más, placer siempre. sí sí Lazarín, sí, sí. Ahí estaremos. la semana que viene aquí muy bien ala, es. vamos a sufrir un poquito chao. ahí con el Madrid Ale, hasta chao adiós hasta luego hasta luego